Muy buenas noches, fanáticas y fanáticos del Baloncesto Superior Nacional. Bienvenidos a la transmisión de los Brujos de Guayama. Hoy, en vivo, en directo, desde el Auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce, hogar de los Leones, donde los Brujos en la noche de hoy visitan al equipo local, los Leones, 14 veces campeones del Baloncesto Superior Nacional. Buenas noches, les saluda Jan Rodríguez, con ustedes como de costumbre, su narrador. Saludo aquí a Jaime Aldebol, quien es el que está a cargo de la boletería de los Leones de Ponce. Les saluda Jan Rodríguez, hoy nos acompaña Rafael Sustache en la locución comercial, Fabiola Lisset Pérez en la cámara y en los comentarios, quien les va a hablar en breve, nuestro compañero Javier Claudio Vélez. Saludos Jan, saludos a todos los que nos escuchan aquí en el Auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce, Puerto Rico. Tú tienes aquí como un filtro, mira, sí. Mira a ver el amarillo, bájalo completo. Vamos a ver, ahí. Ahora sí, ahora se escucha mejor. Ahora no tienes efecto. Claro, que estamos en vivo. Estamos en vivo. Oye, estamos en el Auditorio Juan Pachín Vicens. El año pasado no tuve la oportunidad de estar aquí en el Juan Pachín Vicens, pero... esta vez estamos aquí compartiendo con todos ustedes, con Jan, en la transmisión, como siempre, y para buscar la primera victoria de los Brujos de Guayama en esta nueva temporada 2022 que recientemente comenzó los pasados días. Hay que hablar, obviamente, primero que todo, que el equipo de los Brujos de Guayama arrancó su temporada la pasada semana, donde el equipo sufrió un revés frente al equipo de los Cangrejeros de Santurce. Esa derrota fue 73-63, culminó por 10 puntos. Obviamente la puntuación final no es reflejo del partido, donde el equipo de Guayama en los minutos finales estuvo a tan solo 5 puntos. A dar el campanazo ya. De dar el campanazo allá. Sin duda alguna. En el Coliseo Roberto Clemente al equipo local de los Cangrejeros. En ese partido que tuvimos presente allá en el Coliseo Roberto Clemente, Ian tuvo en una jugada controversial que le cantan un foul que posiblemente fuera un outside a Denis Clemente, y eso fue grandemente la decisión para que darle un jalón de inmediato a Santurce en ese último minuto y medio a dos minutos por finalizar el partido. Básicamente esos 5 minutos de diferencia, perdón, esos 5 puntos de diferencia que estamos hablando, vinieron 4 desde el tiro libre por parte de Filiberto Rivera, que fueron los que encestaron por el equipo de los Cangrejeros en ese momento. Ese partido, Denis Clemente culminó con 14 puntos, 10 asistencias. Cleon Payne logró 6 puntos. Jabari Josia logró 6 puntos. Ben McCauley logró 11 puntos con 13 rebotes. Perico White, 22 puntos. Brandon Davis, 4 puntos. Y esa fue la actuación, ¿verdad?, básicamente del equipo de Guayama. En cuanto a lo colectivo, el equipo de Guayama de 2 puntos lanzó de 42-14 para un 33%. De 24-9 los lances de 3 puntos para un 38%. En los tiros libres de 19-8 para un 42%. En los rebotes, 34 en total, de los cuales 11 fueron ofensivos. También tenemos 16 asistencias, 17 faltas personales, 8 turnovers. La producción de turnovers bien bajita, muy buena ese número. 6 cortes de balón, un tapón fue el trabajo del equipo de Guayama, que logró 2 puntos provenientes de turnovers de los Cangrejeros, 24 puntos en la pintura y 5 puntos provenientes de los Fast Break, mejor conocido como la transición rápida en español. Y el equipo que ganó, el equipo de los Cangrejeros de Santurce, en ese desafío, pues se mantuvo bien bajito, un 73 puntos en la ofensiva, que le hizo falta al equipo de los Brujos de Guayama en un momento dado, pero se mantuvo bien, bien bajito en la parte defensiva, ¿sabes? Que no lograron un 85, un 90 que se perfila ese equipo de Santurce en anotaciones en esta temporada. Sin duda alguna, Javier, el equipo de Guayama, su carta de triunfo sigue siendo el trabajo defensivo, que ha sido esa carta que ha presentado el dirigente Eric Rodríguez desde que se incorporó, ya esta es su tercera temporada, al frente del equipo de los Brujos, y han tenido buenos dividendos en ambas temporadas. Hemos logrado clasificar
a la postemporada. Gracias a la defensa. Gracias a la defensa que presenta Eric Rodríguez, su asistente, siendo, José Pepo Martínez. Siendo el equipo de Guayama uno de los equipos más defensivos o el equipo más defensivo en la liga en los pasados torneos. Así justamente es. También, pues obviamente, hoy nos enfrentamos al equipo de los Leones de Ponce. El equipo de Ponce en el colectivo, Javier, lanza para un 45% de campo, a un 53% de 2, un 31% de 3, un 65% del tiro libre. Capturan una media de 36.3 rebotes por partido, 16.3 asistencias por juego, 8.6 cortes de balón, 3 tapones, 13.3 turnovers, 17 faltas personales. Básicamente es el trabajo, ¿verdad?, al momento de este equipo de los Leones de Ponce. Que tienen un récord, juegan para 2-1 el equipo de Ponce en esta breve temporada. Juegan como local para 1-0, visitantes juegan para 1-1. El equipo de Ponce viene de vencer a Mayagüez 83-66. Perdió con San Germán en tiempo extra 82-81. Y le gana aquí el domingo inaugural al equipo de Guaynabo 93-92. En ese partido Ponce dominaba de 22 puntos. Y Guaynabo tuvo 2 tiros para derrotar a Ponce sin éxito. En el caso del juego con San Germán, Ponce dominaba de 21 puntos cuando San Germán logra empatar en los 40 minutos reglamentarios y sacarle la victoria en tiempo extra al equipo de los Leones de Ponce. El mejor anotador por Guayama es Terico White, que tiene 22 puntos por juego. En el caso de Ponce, el mejor lo es Yesriel Macho de Jesús, que lanza para 14.67. En los rebotes, el mejor de Guayama lo es Ben McCauley, con 13 rebotes por juego. El mejor de Ponce lo es Jordan Murphy, con 9.67. En la asistencia, el mejor de Guayama es Denis Clemente, 10 asistencias, Javier. Mientras que por Ponce hay varios con 3 asistencias por juego. Brantley, Macho de Jesús y Luis López son algunos de los que promedian 3 asistencias por juego para el equipo de los Leones de Ponce. Bueno, hay noticias también obligatorias para el uso de mascarilla en las canchas del BCN, Jan, donde tengamos una asistencia de 1,000 personas o más, obligatoriamente, bueno, hay que ponerse la mascarilla. Hay que ponerse la mascarilla obligatoriamente, sí, porque medir cuánto va a ser la asistencia, sí, antes del juego es difícil. Pero llegas tú a una cancha, un coliseo, un auditorio como este, pues hay que ponerse la mascarilla. El gobierno de Puerto Rico tomó las medidas nuevamente durante la tarde de hoy, anunciando que ya es obligatorio el uso de la mascarilla en coliseo cerrado o cualquier lugar cerrado en Puerto Rico por la numeración de contagios en Puerto Rico, el porcentaje de COVID-19. Así que ya usted sabe, el miércoles inauguramos en casa y usted vaya al juego con su mascarilla. Rapidito vamos al chat, Javier. Gamael Gamelo Valentín nos envía saludos. De igual manera, Roberto García, que está en sintonía desde Tampa, Florida. Wanda Rodríguez Casilla, Miguel Ángel Ortiz desde Texas. Roberto García, Henry Gómez, Brenda Flores. Por ahí está Brooke, que está a favor de Yavari Josia. Carlos Gabriel Ricard Ocasio, que nos envía saludos. Aleja de León Rodríguez desde Tesa. El BCN del León, saludado está, bienvenido. José Daniel Martínez está también en sintonía. Alberto Ortiz, Wilfredo Aponte, que dice saludos, Javier. Freddy está viviendo acá en Guayama y te envía bendiciones, Javier. Saludos a nuestro amigo Freddy. Arne Lavoy, por ahí conectado. Cristian Pérez. También por ahí está Brenda Flores. Leida Marí Rivera. También está por ahí María Huertas, Richard Rivera, José Curet, Cirilo Correa desde Florida, Francisco Javier Soto Huertas, Javier Lebrón López, todos ellos
conectados, al igual que Tomás René Alcalá en sintonía, Wilfredo Rosario desde Buffalo, New York. Pausamos en breve. Venimos con más de este pregame show de los Brujos de Guayama. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicios comerciales, residenciales y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama, en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo, Brujos, ahí. Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del Gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábado de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Un, ven acá, sube. ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com...
Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W. Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, continuamos desde el auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce, donde esta noche nuestros Brujos de Guayama visitan a los Leones. Javier, vamos primero al chat a continuar aquí con los saludos. Tenemos por ahí a Héctor Rodríguez, Aníbal Sánchez Velázquez, Elizabeth Ortiz, Miguel Rodríguez, que nos dice adiós, goodbye, te veo. Nosotros estamos temprano, ¿verdad? Estamos temprano. Y estamos con el recogedor también. Ahí se lo a ver si lo usamos hoy. Si lo usamos hoy, sí. Está para inaugurarlo. Está por ahí también Rey Manuel Santiago Ramos desde Texas. Que mucho brujo ahí en Texas. Sí, Texas, New Jersey, Florida. Por ahí está Brenda Flores, Gilberto Ace Soto desde Delaware. Giri Ibarra, esa es All Star de nuestra transmisión. Siempre pegada. Conectada. Alberto Ortiz, que le envía saludos a Derek. Richard Gutiérrez desde Atlanta, Georgia. Edward Aldeano desde el área metro. Alberto Ortiz desde New Jersey. Rosa Rivera. Richard Empire de Chicago. A Wilda Vargas. Orlín de Jesús desde Charlotte. Javier, ayer hubo acción en el BCN. Primeramente, el equipo de Humacao venció 93
por 82 a los Atléticos de San Germán. Segundo triunfo en jugando como local el equipo de los caciques, los Grises de Humacao. Oye, saluditos a Wilfredo Aponte. Y el equipo de Fajardo derrotó en tiempo extra 84 por 81 a los Gigantes de Carolina. Partido que también tuvimos la oportunidad de ver y sintonizar ayer. La realidad es que ese equipo de los Cariduros de Fajardo jugando muy bien en este inicio de la temporada. 3-0 ya. Uy. Y a eso vamos. En la sesión B, que es donde ocupa el equipo de Fajardo, como dice muy bien Javier, tienen marca de 3 victorias sin derrotas, seguidos por los Grises y los Vaqueros con 2-1. El equipo de Guaynabo y Santurce tienen 1 victoria, 2 derrotas. Y el equipo de los Gigantes de Carolina, 0 victorias, 2 derrotas. ¿Qué te parece el momento, Javier, esa sesión B? La sesión B es que el año pasado tuvimos mucho triunfo en esa sesión, Jan. Ha mejorado el equipo de Humacao. El equipo de Humacao se ve muy diferente, el equipo completo de A a la Z, en excepción del equipo de Humacao. Los Cariduros sabíamos que iba a venir con ese jalón que dieron a final de temporada, a mitad de temporada y en la serie postemporada, lucieron muy bien el equipo de los Cariduros. Como indiqué, los Grises, los Vaqueros, como siempre, un gran equipo. Los Verde Guaynabo, no hemos visto el mismo equipo el año pasado. Tuvieron un triunfo hasta el momento, pero no he visto el mismo equipo que jugó el año pasado, que jugaron espectacular. No es el mismo cuadro, cambio de refuerzo, jugadores que estaban anteriormente en ese equipo ya no están, como el caso de que muchacho que vino a Ponce, Crawford, si no me equivoco. Ajá. Y en el caso de Núñez, que está con Bayamón, sabe que ya completamente ese equipo en ese cuadro regular se cambió completamente. Los Cangrejeros de Santurce lo vemos igualito el equipo del año pasado, y los Gigantes de Carolina, que se vio en el papel al principio de temporada muy diferente a lo que jugó el año pasado, pues se mantiene igual. Ahora, sus 2 derrotas son en tiempo extra. Apretado. En la sesión A, pues el equipo de Quebradillas, oye, aquí al final del día lo que cuenta son las victorias y las derrotas. Correcto. Quebradillas ha ganado feo, pero tiene 3-1, ha ganado. Feo, bonito, lo importante es ganar. Arecibo y Ponce, 2-1. San Germán, 1 victoria, 2 derrotas. Los Brujos, 0 victoria, 1 derrota. Y el equipo de Mayagüez, 0 victorias y 3 derrotas. Pausamos y regresamos en breve. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicios comerciales, residenciales y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama, en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636, y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo, Brujos, ahí. Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico.
El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del Gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Otoro Ruto Lounge. Somos el Ruto favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Ruto Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábados de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Un, ven acá, sube. ...1410 Dance and Nightclub... esquina Francisco G. Bruno 3... calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en ...www.1410.com... Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483... Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W. Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico.
lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, Javier, ¿quiénes inician por los Leones de Ponce en la noche de hoy? Bueno, por los Leones de Ponce inicia el número 0, Yesriel de Jesús. El número 2, A.G. Crawford. El número 7, Mike Rosario. El número 24, Marvin Jones. Y el número 34, Jordan Murphy. Por el equipo de los Brujos de Guayama. Los Brujos de Guayama inician con el número 2, Jamari Josia. El número 5, Terico White. El número 15, Cleon Penn. El número 16, Dennis Clemente. Y el número 34, Ben McCauley. ¿Quiénes son los árbitros en la noche de hoy? Los oficiales para este encuentro, el oficial principal, Yesset Díaz. Yesset, con Tessy, correcto. Carlos Román y Javier Vázquez. ¿Quién está en la locución comercial? Locutor comercial aquí en esta transmisión, ¿quién va a ser? Rafael Alberto Sustache. ¿Y en la cámara? En la cámara, Fabiola Lisset. ¿Y quién narra? Jan Rodríguez Martínez. Jan Marlo. ¿Y quién comenta? Javier Claudio Vélez. Ah, pues ya estamos ready. Estamos listos desde el auditorio Juan Pachín Vicente en Ponce, hogares de los Leones, en el clásico duelo del sur entre Ponce y Guayama. Recordando como siempre que el miércoles es nuestra gran inauguración como equipo local, recibiendo la visita de los Indios de Mayagüez. Temporada dedicada por los Brujos al profesor Héctor Bobby Porrata Doria. Saludos nuevamente a Gigi Barra. Así es, Gigi, tú estás apenas comenzando. A todos los buenos fanáticos brujos que siempre están conectados a la transmisión. Israel, gracias. Israel Feliciano. Gracias por el David espacio. Alvarado y el salto inicial lo domina el equipo de los Brujos de Guayama. Denis Clemente con la molten ante la defensa de Yesriel Macho de Jesús. Se mueve hacia el lateral derecho Denis. El pase picado a Ben McCauley. Se quedó solo. Va de tres. ¡Bombazo, bombazo! Canasto, Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. Inician bien los Brujos, Jan. Aquí Macho atacando, muy fácil el canasto de Yesriel de Jesús. Canasto, municipio de Guayama, vive el encanto. 3-2 domina Guayama cuando resta 9-23 de este primer cuarto. Ataca aquí Denis Clemente en flotadora, apúntalo. TWM Exterminating, de especialistas en fumigación y comején. Bueno, el ataque por parte de Denis Clemente, 5-2 en ventaja Guayama de 3 cuando resta 9-8. Aquí Jordan Murphy la perdió, pero indica el oficial Yesset Díaz que fue Ben McCauley, aunque Ben lo está negando, pero el último en tocar la muerte. Lo hizo Jan, okay. lo hizo. Pero está bien, eso es parte del juego, buena defensa por ahí. 12 para tirar, recibe Mike Rosario, arriba. Mike, ante la defensa de Terico White, lo dejó atrás y se comprometió Terico luego de haber sido dejado atrás por Mike Rosario con la falta personal. Pues no cometa falta. Laboratorio Clínico Isla Barra, velando siempre por tu salud. La primera que le cantan a Terico White, primera colectiva para los Brujos de Guayama. La va a poner en juego el equipo de Ponce. Yesriel de Jesús coge aquí la cortina, la busca a media distancia. Macho tiró, falló. El rebote le cae en las manos aquí a Ben McCauley. Entrega a Terico. Terico con el pase a Denis Clemente en el centro. Lo defiende Yesriel de Jesús. Espera por sus compañeros a que se ubiquen. Se va moviendo hacia el lateral derecho Denis Clemente. 11 para tirar. Recibe Ben McCauley. McCauley con el pase picado a Denis Clemente, pero la desvió fuera de las líneas. La posesión es de los Leones. Bueno, Jan, primer turnover, segundo turnover que comete el equipo de los Brujos de Guayama hasta el momento. Resta 8-32 del primer cuarto. Yesriel de Jesús con el balón. Le entrega aquí a Jones por los Leones. El pase a A.J. Crawford.
picado a Jones frente a Cleon Penn. Vamos a ver si se atreve a tirar frente a Cleon. Sigue buscando buenos movimientos, pero pisó la línea Marvin Jones, el turnover de los Leones. No, gran trabajo defensivo, claro, de Cleon Penn. Larga vida para Cleon Penn. Tremendo trabajo bajo esas tablas, Jan. Increíble. Resta 8-16. Intimidó. Oye, y aquí en Ponce también se vende Víctor Pollo. ¿Qué clase de pollo es el de Víctor Pollo? La mejor, tiene Derico White. El mejor pollo asado. Gran asistencia aquí, sí, en el Pachín. Así es. La tiene Dennis Clemente con el pase a Cleon. Cleon recibe solo la línea de tres puntos. Pase picado para Ben McCauley. Lo defiende Jordan Murphy. A jugar uno contra uno. Giró aquí hacia la izquierda. Ben McCauley en la jugada recibe la falta personal. First Medical, el plan que siempre, siempre te da más. First Medical. Se la está marcando a Jordan Murphy, el número 34. La primera para él y para los Leones. A dos tiradas libres irá aquí Ben McCauley. Restando ya en 7 minutos con 59 segundos de acción, 5 por 2, dominan el equipo de los Brujos de Guayama. Aquí en el auditorio Juan Pachín Vicén de Ponce. Va para sus dos tiradas, Jan. Ben McCauley, al primer intento, lanza whip. Piti logró el primero. Consiguió el primero. La jugada son dos. Otoro Rooftop Lounge, el único más cool rooftop en Guayama. Al segundo intento, whip. Piti también lo consiguió. Qué bien consiguió la jugada Otoro Rooftop Lounge. ¿Qué diferencia hay al partido de los Cangrejeros de Santurce hasta el momento? Hemos iniciado bien al momento. No le echen mal de ojo. Resta 7:48 del primer cuarto. Jordan Murphy con el balón. Le entregan a Yesriel de Jesús, lateral derecho. Switchean defensa ahí. Recupera a Dennis Clemente. Le entregan a Jordan Murphy. El lance en flotadora es bueno. Coco Nude Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752. Los primeros dos en la noche para Jordan Murphy. Aquí la tiene Cleon Penn por los Brujos. Le entregan a Ben McCauley, lateral izquierdo. Ben buscando a quien entregar. Encuentra a Derico White que se levanta de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Sensacional, carasto.
para Leo. Recordándole que hoy, la noche urbana, con DJ Colgate de los platos, y vamos a tener que estar a nuestra tienda de los llaves de 12. Vamos ya, dale, ya. Así que ya lo saben, ya está DJ Colgate. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, continuando aquí en el Coliseo Juan, Auditorio Juan Pachín Vicente, en Ponce domina el equipo de los Brujos de Guayama, 19-8, escucha bien, 19-8, restando alrededor, te digo ahora exactamente, cuando tumbe el reloj arriba, en un momento se nos fue la luz aquí en el área donde estamos transmitiendo, por eso que estamos haciendo el ajuste ahí inmediatamente, gracias a Jan Rodríguez y Rafael Alberto Sustache que están haciendo la labor inmediatamente, y aquí estamos llevando el juego para continuarlo aquí. Esta presentación deportiva desde el Auditorio Pachis Vicente le llega a ustedes bajo la fina cortesía de Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica siempre. Se difunde por SB Sport Media. Restando 4:58, domina los Brujos, como indiqué, 19-8. Va a sacar el equipo de los Leones de Ponce en esta oportunidad. Bueno, lo que resolvemos, obviamente, la parte visual. Ahí el equipo de los Leones de Ponce, como muy bien señala Javier, a ponerle el balón en juego. La tiene Yesriel de Jesús. Yesriel ante la defensa de Yabari José, entrega lateral derecho para AJ Crawford. El pase al centro para Jordan Murphy. Aquí entregan a Macho, este para Crawford. Crawford atacando y en la jugada recibe. No, primeramente consigue el canasto AJ Crawford. Sensacional canasto Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Ahora sí, ya llegó la señal y todo. Tenemos que Guayama tiene 19 puntos. Se la están marcando al número 2, Yabari Josia, la primera para él. Y las faltas colectivas están iguales a dos, ¿correcto? Correcto, ahí estamos correctos. Ah, pues ya estamos ahí. Va el tiro libre, AJ Crawford, el primero. Lance y falla. Rebote para Ben McCauley, le entregan a Dennis Clemente. Dennis con el pase para Terico White, lateral derecho. Ay, he dado la corrida de la vida. Pero resolvió, gracias a Dios. Qué bueno que traje esa extensión hoy extra. Chacho. Ahí le tienen a Dennis Clemente. Dennis Clemente por el centro, le entrega a Yabari Josia. Yabari brinca desde la pintura, falla el rebote para Crawford. Entrega adelantado para Yesriel de Jesús, lateral derecho, pasa al centro para Crawford. Crawford se levanta en el tiro libre, lanza frente a McCauley y falla. La falló Terico White, la tenía en las manos. El balón va fuera de las líneas, corresponde a Ponce. Bueno, restando 4 minutos, 3 segundos de acción. Va a entrar el número 32 por el equipo de Ponce, el número 32. Ahí está, ya llegó la luz, gente. Dale share, dale like. La tiene el equipo de los Leones. Mike Rosario se levanta a media distancia fallando. ¡Bien alto Yabari Josia! Estaba por las nubes, Javier. Yabari. Lleva desde el juego, lo lleva jugando así, de esa misma manera. Le entregan a Dennis Clemente. Dennis con el pase picado para Ben McCauley. Lo defiende Jordan Murphy. Jordan le tiene casi una presión a cancha completa aquí a Ben McCauley. Ben ahora se queda solo. Se levanta de tres. Falla el rebote para Jordan Murphy. Entregan al número 32 de los Leones, que lo es Jared Bradley. Bradley. Jared Bradley. Y
El propio Bradley comete falta ofensiva. No cometa falta. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Te fue que no apuntaste, Javier. No. Menos mal que te di el roster. No, estamos, pero gracias a Dios lo corregimos. Mira qué fácil. La tiene Terico Guay, le entrega a Denis Clemente. Lo defiende Yesriel de Jesús. Por el centro, Denis se va moviendo al lateral izquierdo. El pase a Cleon Penn, bien lejos del canasto. Pase a Jabari Josia. Jabari le entrega a Denis Clemente. Le entregan a Terico. Terico a Cleon. Cleon en la pintura. Cleon se levanta. No hubo falta, no hubo nada. El balón fuera de las líneas le corresponde al equipo de Guayama. 6 segundos para tirar. 7 manotazos le dieron y no le cantaron. Tú dices. No le dieron foul. No le dieron foul. No, solamente la bola salió. Le chequearon si tenía COVID y todo. La recibe aquí Terico White. Terico, defendido por Bradley. Sigue Terico por el medio. Terico lanza, falla. El tapeo de Jabari. ¡Es bueno! Precioso el canasto. AES, acelerando el futuro de la energía junto. 4 en la noche para Jabari, Jan. 21-10, 11 arriba el equipo de Guayama. La tiene Yesriel de Jesús. El pase para Bradley. Esta entrega a Mike Rosario, lateral derecho. Mike se levanta en flotadora. Y lo consiguió. Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega, juega para que te pegues. No, los primeros dos en la noche para Mike Rosario. Domina el equipo de los Prubo 21-12. Con el balón, Denis Clemente ante la defensa de Yesriel de Jesús al suelo. Denis, hay una falta personal. No cometa falta, Medalla Light. Ninguno como la nuestra. La falta la comete Macho de Jesús. La primera de él. La tercera colectiva. La cuarta colectiva, sí. La marcaban, la otra fue Darrell. Sí. Ok. Va a entrar Brandon Davis. Sale Jabari Josia. En bonificación Guayama, de aquí en adelante, irán al tiro libre. Se cayó el break, pero resolvimos. Cuando hay cambio también por el equipo de Ponce, va a entrar a juego Luis López, el ponceño. Sale Mike Rosario. Luis López, número 25. Lo que sí perdimos fue la cámara con el reloj del juego. Ahorita, si llega la luz de vuelta, pues resolvemos. La tiene aquí Ben McCauley. Le entregan a Terico White. Terico recibe la cortina de Cleon Penn. El pase para Ben, que se levanta de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. 2 canastos de 3 en este parcial para McCauley. 8 en el desafío. 12 arriba Guayama cuando restan 2 con 3. El pase a Jordan Murphy. Jordan frente a Ben. Forzado el intento de Jordan Murphy y logró el canasto. Canasto púrpura a Saiz Burit a Josh Bar. Abierto de miércoles a domingo en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y en la jugada recibe la falta personal. No, no cometa falta. Nobel Properties, tu realtor de confianza. Del 16. De 34. No, el 34 metió el canasto. Ajá. Tiene una macho, mira a ver. Una macho, una el 32 que es Bradley y una. Ah, y... no, pero la que Fablo dio Guayama. Ah, pues el 34 que es McCauley. McCauley te lo dije. Se la marcan. Hay cambio por el equipo de Guayama. Regresa Jabari Josia, sale un descanso Denis Clemente. No, corregir. McCauley. Salió McCauley. Jordan Murphy, Whippity, logró el tiro libre. Consiguió la jugada. Taza de Oro Café. Planea tu aventura. 7 en la noche. 24-15. Para Murphy. 9 arriba el equipo de Guayama cuando resta 1.46 del primer cuarto. La tiene Cleon Penn. Le entrega a Terico White, lateral izquierdo. Terico con la Morten. Sigue Terico. Le entrega a Cleon Penn. Este para Denis Clemente. Denis. A media distancia se levanta Denis Clemente y consiguió el canasto. Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. 4 en la noche hasta el momento para Clemente. 24-26 Guayama, faltan 2 ahora, lo pusieron a la pizarra. Aquí en el intento de Luis López, Denis Clemente comete la falta personal. Pues no cometa falta, 14-10, vive una experiencia única. La primera para Clemente en la noche. La cuarta colectiva de los Brujos, también Ponce cae en bonificación. Luis López irá a 2 tiradas libres. Saludamos al licenciado Norberto Santana Vélez, que estaba monitoreando la transmisión. La estaba viendo por YouTube. Sí. Usted puede buscarlo, el juego por YouTube, SB Sport Media PR. Contento, licenciado, hoy.
al primer intento Luis López. Whippity lo consiguió. Consiguió el primero. La jugada son dos. Javier Claudio Real Estate, el corredor de los deportistas. Info 787-594-9594. El segundo intento Whippity también lo consiguió. Consiguió la jugada Javier Claudio Real Estate, el corredor de los deportistas. Dos puntos de la noche para él hasta el momento. Vuelve a ser de 9 la diferencia. Ventaja para Guayama cuando resta 1-14. Guayama haciendo su trabajo defensivo. Tiene a Ponce por debajo de los 20 puntos en el cuarto. Y han anotado 26 puntos. Aquí Jabari atacando frente a Jordan Murphy. Lanzó, falló el rebote de Luis López. Luisito López se va hasta abajo. Luis López se levanta en la pintura y anota. Precioso el canasto, municipio de Guayama. Vive, vive el encanto. Llegó del banco como un microondas, Jan, Luis López. Se están acercando los Leones, 26-19. Terico White con el balón. Terico sigue la cortina de Cleon Penn. Se mueve ese lateral derecho, se levanta de tres. Terico falla el tapeo de Jabari Hosea sin éxito. El balón va fuera de las líneas. Corresponde a Guayama, 14 para tirar. Bueno, Jan, salió de oro el equipo de Guayama. Muchas manos metidas ahí, ¿sabes? Pero qué excelente el esfuerzo que hace Jabari Hosea. No, solo 3-1, por eso te digo. Brandon Davis a ponerle en juego, picado para Terico. Este busca a Cleon Penn. ¡Larga vida para Cleon Penn! Precioso el canasto. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. 4 para Cleon en la noche. Qué bueno es. Aquí a media distancia la buscó Jones, falló. El balón fuera de las líneas, corresponde a Guayama. Quedan 11 segundos de juego. Una última posesión es de Guayama. Están dominando por 9 este parcial, 28-19. 28 puntos en un cuarto es bueno en cualquier liga del mundo, hasta en la NBA que son 12 minutos. La tiene Denis Clemente frente a Luis López. 6 segundos, 5 segundos, Denis con el pase a Terico. Terico se levanta de 3 y falló. Finaliza el primer cuarto en ventaja al equipo de Guayama, 28-19. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4, dos veces al día, seis días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Isla Mar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábados de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique.
¡Ramón! ¡Ven acá! ¡Sube! ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje... ...con el teléfono 787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida... Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, Guayama dominó el primer cuarto, 28-19 con los numeritos. Javier Claudio Vélez. Vamos a los numeritos rapidito por aquí, por el equipo de Ponce. 2 puntos para Yeserel de Jesús, 4 para Crawford, 2 para Mike Rosario, 4 para Luis López, 7 para Jordan Murphy. Por el equipo de Guayama, Jabari Josia con 4, 8 para Tarico White, 4 para Cleon Penn, 4 para Denis Clemente y 8 para Ben McCauley. Bueno, ya llegó la luz. Todo, completo. Allá para la cámara de reloj vamos a darle brega que eso suba, pero... ¿Pero está ahí? Está ahí. Ay, ay, ay. Se sufre, pero se goza. Sí, sí. No, luego amigablemente hablamos con la gente de la administración del Pachín para que... Helen eso. Sí, porque la máquina de Postcom parece que jala mucha electricidad. Yesriel de Jesús con el balón. Lo defiende Diego Maldonado, que está debutando esta temporada con los Brujos. Le entregan a Crawford. Este devuelve para Macho. Macho por el lado izquierdo. Tiró, falló. El rebote para Ben McCauley. Le entregan a Brandon Davis. Brandon la trae con calma por el centro ante la defensa de Luis López. Se va moviendo hacia el lateral izquierdo. Brandon con el pase para Ben McCauley. Lo defiende Jones. Pase picado para Jabari. Jabari está en la pintura. Jabari, buenos movimientos. No logra encestar, pero la jugada recibe la falta personal. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. Bueno, si no me equivoco, se la está marcando Yaxiarel de Jesús, su segunda. Correcto. Usted está en lo correcto. Va para dos tiradas libres. Jabari que lució en esa jugada impresionante, Jan. Dio un 360. Buenos movimientos por parte de Jabari Josia. Que se prepara para dos tiradas libres. Al primer intento, Jabari lanza. ¡Wipiti! El primero excelente. Laboratorio Clínico Islamar. Velando siempre por tu salud, pero le falta uno. Va el segundo intento, Jabari Josia. Lanza. Falla, el rebote, lo lucha, se queda con ella Ben McCauley y recibe la falta personal. No cometa falta. Laboratorio Clínico Islamar, velando siempre por tu salud. Se la está marcando el 23. 24, a Marvin Jones. Marvin Jones, la primera de Jones. Wow. Dos corridas colectivas para los Leones. ¿Cuándo habrá cambio por Ponce? Va a entrar a juego aquí Mike Rosario. Rosario. Sale Yesiriel de Jesús, tiene dos faltas personales. Tiene que protegerlo el dirigente Wilhelm Uskanen. Que lo asiste Carlos Morales, si no me equivoco. Correcto. Tarico White se levanta de tres, fallando el rebote para Mike Rosario. En bola suelta, se queda con ella Diego. Diego le entrega a Tarico, se levanta en la pintura. Lanza, falla. Rebote para Mike Rosario. Pase lateral izquierdo para Luis López. Luis López frente a Brandon Davis. Lo deja atrás. Lanza, falla. El rebote de Jabari Josia. Con calma Jabari. Le entrega a Brandon Davis, que tiene más calma todavía. 9 minutos restan de primera mitad. Brandon Davis con el pase para Ben McCauley. McCauley defendido por Jones. De espalda el canasto, Ben. El pase para Jabari Josia. Frente a Mike Rosario. Jabari le pasa a Ben. Frente al canasto en la línea de 3 puntos. Sigue Ben. Sigue Ben. Decide lanzarla. Ben tiró, falló. Y aquí cogieron a Jabari Josia empujando. Sí, señor. No cometa falta. First Medical, el plan que siempre te da más. Bueno, le está marcando la segunda falta a Jabari Josia. Oh. Esa mala. Segunda. Segunda ya. La segunda para Jabari. Luis López la botó. Ten over. Se la llevó Jabari. Le entregan a Brandon Davis. Y el tapón por parte de Bradley a Brandon Davis.
Habrá un cambio. Va a entrar aquí Jordan Arroyo. Sale Jabari Josia. Era un canasto fácil. Pero le dieron, hay que darle mérito al crédito, decir, a la defensa cuando del yo Ponce. Me criaba en el voleibol le decían quileo. ¿Te acuerdas de eso, Sustache? Un remate por la cuatro. Ah, pero eso, ahora es remate, pero antes era un quileo. Ah, Sustache. Sí, muchacho. Ben McCauley le entrega a Diego, que estaba solito en la pintura. Diego Maldonado con el canasto. Otoro Rooftop Lounge, el único más cool rooftop en Guayama. La libró Diego. Y es importante que jugadores como Diego, los minutos que le dé el dirigente Eric Rodríguez, lo sepan aprovechar y anoten ofensivamente. Pero a este otro lado de la cancha, Diego Maldonado comete la falta personal. No cometa falta. Coco News Boutique, contáctanos en el 787-405-4752. Bueno, el primer foul para Diego. Aquí habrá cambio por Ponce. Sale Marvin Jones, entra a juego Carlos Yao López. Que yo lo veo, Javier, yo veo a Yao como que con unas libritas de más este año. Sí. Se ve un poquito más pesadito, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ah, se ve, parece que está levantando pesas. O comiendo mucho Víctor Pollo. ¿También? Ah, pues si Víctor Pollo es bueno. Whippity metió el primero, May Rosario. Pero le falta uno para llevarse la jugada. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. May Rosario, 3 puntos en la noche hasta el momento. ¿Sabes que Javier iba a Víctor Pollo? Iba, no, va. Y pide la combinación del pollo asado con las costillas. Con el arroz con gandules. Whippity metió el segundo. Consiguió la jugada Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Javier tiene uno allí cerquita en Caguas. Brandon Davis con el balón. Pase picado para Derrico White. Buscan a Ben. El pase de fantasía para Jordan Arroyo. Fue de tanta fantasía ni Jordan mismo se esperaba ese pase. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Javier hablaba ahorita de Carlos Morales regresando al BCN luego de años fuera. Fallando aquí May Rosario. Rebote para Derrico White. Estuvo laborando muchos años en lo que eran las transmisiones ESPN. De ESPN Deportes. ¿En español? Sí. Aquí la tiene Brandon Davis. Brandon con el pase para Ben McCauley. 9 para tirar. 7.42 de acción. La tiene Diego. Diego para Brandon. 4 para tirar. Brandon. 3 para tirar. Brandon. 2 para tirar. Brandon. 1 para tirar. Brandon mira para el canasto, muchachos. Ten over de los Brujos. Ya el segundo ten over consecutivo que hacen los Brujos en su posición de balón ya. Los jugadores reserva tienen que mantener el nivel del juego porque enfocarse un es poco. Importante de que ellos puedan darle esos minutos de descanso necesarios a jugadores como Denis Clemente, que está en cancha ahora mismo, y a Barry Josia por problemas de faltas personales. Cuando AJ Crawford la busca desde la pintura y en la jugada recibe la falta personal. AES, acelerando el futuro de la energía juntos. AES. Termina con 3. Jordan Arroyo. La primera de Jordan. Restando 7.20 de esta primera mitad, domina Guayama de 10. 31 por 21 cuando hay cambio por los Leones. Entra el número 24, Jordan Murphy. Sale Mike Rosario. Apostando aquí el dirigente Wilhelm Uscan en un cuadro alto en estos momentos. Con Yao López, con Jordan Murphy y con Bradley. En el tiro libre, AJ Crawford. Al primer intento, falló. No consigue la jugada. Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. La suerte te está buscando. Oye, está la extraordinaria de Madres. Juega para que te pegue. Juega Javier. Para que te pegue. Y mucho que he jugado hasta el momento. Al segundo intento de Crawford, Whippity lo consiguió. Consiguió la jugada Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Corre y busca tu billetero. Extraordinaria de Madres de la Lotería de Puerto Rico. Y vamos a jugarlo porque si la sacamos, compramos a los Brujos de la AA. Ya hablamos eso con Narmito, me dijo que sí. La tiene Brandon Davis ante la defensa de Luis López. La pierde Brandon. La lucha. Se queda con ella Crawford. Le entrega a Jordan Murphy. El canasto bonito para los Leones. Canastazo, medalla live. Ninguna como la nuestra. Se acercan de 7 el equipo de los Leones de Ponce. El dirigente Eric Rodríguez. Restamos 7 minutos de esta primera mitad. Pide tiempo.
Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Morse 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La Farmacia San Carlos se une a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, se ha acercado de 7 puntos el equipo de los Leones de Ponce. 31-24. El comentario de Javier Claudio Vélez. Oye, la última jugada, el jovencito que llegó del banco por los Leones de Ponce, que ha hecho un gran trabajo, Luis López, ha hecho un corte de balón que fue el y se tiró de pecho al otro lado frente al banco de los Brujos de Guayama para buscar la posesión de ese balón, pasarla a un compañero de los Leones y estando Jordan Murphy bajo la tabla. Solito. Un gran trabajo de Luis López en esa jugada. Los dos puntos yo se los adjudicaría a Luis López. Pero son de Jordan. Y la asistencia y la asistencia de AJ Crawford. De Crawford, correcto. Luis López no tiene ahí ni medio mérito de crédito. Pero lo que pasa es que de lo que sucede son los trabajos que hacen los jugadores en los equipos que a veces no van a las estadísticas. Y aquí Brandon Davis va al suelo, lo están doblando, logra salir con éxito con la muerte. Por poquito, Javier. Brandon Davis, defendido por Luis López, que ha hecho un gran trabajo sobre Davis. Le entregan a Terico White en el lateral derecho. Lo defiende Crawford. Terico busca a Ben McCauley, que se levanta de tres y falla. Rebote para AJ Crawford. Le entregan a Luis López. López la trae por lateral derecho. Cortina de Jordan Murphy. Se mueve hacia el lateral izquierdo. El pase aquí para Jordan Murphy. Lo defiende Diego Maldonado. Por poco la pierde Jordan. Le entregan a Bradley. Bradley con el pase para Crawford y la botó. Turnover de los Leones. Por fin, corazón, por fin. Bueno, cambio en masa para los Brujos. Entra Cleon Penn, entra Jabari y entra Denis Clemente. Se acabó el recreo, muchachos. A meter mano nuevamente los estelares del equipo de los Brujos de Guayama. Está en cancha el cuadro regular del equipo de los Brujos. Oye, Javier, y me parece que Irán no está disponible hoy. No lo hemos visto. Está ya sentado al lado de Joey. Denis Clemente con el balón le entrega a Terico. Terico lo defiende Yao López. El pase para Denis. Le entregan a Terico. Línea de base para Terico White. Y pisó la línea. Outside. Turnover para los Brujos. Ay, 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 Javier. ¿Qué pasa con esto? Se acercan. 6 minutos de acción en el reloj. Pierden por 7 los Leones. Domina los Brujos, 31-24. Luis López con el balón, defendido por Denis Clemente, el pase para Bradley. Bradley devuelve para Luis López. López atacando, saca para Bradley en la línea de 3 puntos, se levantó y falló. Rebote ofensivo de Jordan Murphy, le entrega a Bradley y ¡oh no! Hay falta personal. Pues usted no cometa falta. Púrpura Asahi Smoothies and Juice Bar. Abierto de miércoles a domingo en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Info en el 787-558-0645. Se la está marcando a Denis Clemente. Peligrosa la segunda, Jan. Por lo menos fue a Denis. Pero es la segunda de Denis Clemente. Restan 5.40. Irá Bradley a 2 tiradas libres. Al primero, el importado de los Leones, Whippity lo consiguió. Consiguió el primero, son 2 en la jugada Noble Properties, tu realtor de confianza, 787-415-7427. El primero en la noche para él. Se prepara para el segundo intento Bradley, falló el segundo, rebote para Ben McCauley. Se acercan de 6 los Leones, 31-25 cuando restan 5.34 de esta primera mitad. Denis Clemente con el pase para Jabari Josia.
Jabari busca a Cleon Penn. A Cleon le dan todo el tiempo y espacio del mundo. Este pase a Jabari, a Ben. Ben con el pase para Cleon. Se la llevó Yao López. Jordan Murphy adelantado para Bradley. Este la botó. La mantiene viva Crawford y le cae las manos a Bradley. El pase para Jordan Murphy. La desvía a Guayama fuera de las líneas. Me parece, Javier, que viene un tiempo. Es correcto. Pausamos. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama, en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636, y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Sigue la pura pasión del Baloncesto Superior Nacional. Del Baloncesto Superior Nacional. Bueno, va a continuar la acción. Ya tenemos reloj. Luis López con el balón frente a Cleon Penn, fallando. Cleon, cuando no da tapón, la desvía meramente con poner la mano arriba. Terico le entrega a Denis Clemente, que la trae por el centro frente a Luis López. Manda a cortar a Jabari Hossi. El pase picado para Terico White. Lo defiende Bradley. Terico 10 para tirar. El pase picado para Ben McCauley. 4.39 de acción. Aquí buscan a Cleon en la pintura, el gancho de derecha. No hubo falta, no hubo nada. Se la lleva Brandley.
¿No te gustó el no, ganchito de Cleon? La tiró de palangana ya. Aquí Jordan Murphy se levanta frente a Cleon Penn y decreta falta personal. No cometa falta. Taza de Oro Café. Planea tu aventura. Se la está marcando aquí a Cleon Penn. Suerte que es la primera. Va para dos tiradas libres, oye, número 34 ya. Cleon es un hombre callado. Y usted ver a Cleon que está reclamando. La jugada. Está reclamando una jugada. Debió haber algún tipo de roce. Me parece a mí. Porque no, que vuelve y digo, Cleon no es de estar peleando. Jordan Murphy en el tiro libre. Coqueteó con el aro Whippity y lo consiguió. Consiguió el primero. Tablas Art Studio. Academia de baile, canto, maquillaje y modelaje. Llega a los 25. 26. Whippity logró los dos. Consiguió la jugada Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. 11 para Murphy en el encuentro. Se acercan de 4 el equipo de los Leones cuando Bradley se lleva aquí la ofensiva de Jabari Hosia. Hay una falta personal. Pues no cometa falta. 14-10 vive una experiencia única. Bueno, a Bradley se la están marcando. A Bradley, la segunda para él. La segunda del importado de los Leones. ¿Importado? Bradley está... Sí, no es importado, Bradley. Bueno, sí, pero... Porque me parece, ¿verdad? No. Bradley y John son los dos refuerzos de Ponce. Terico White con el pase la desvió. Yao López, el balón fuera de la línea, corresponde a Guayama. 8 para tirar. Hay un warning. Un warning al banco de Ponce. Al número 23, Carlos Yao López. Ok. 8 para tirar. 4 con 8 de acción. Dennis entrega profundo a Ben McCauley. Ben hace amague, se levanta de 3, falla. Jabari Hosia estaba debajo del canasto y han visto a AJ Crawford empujando. Javier Claudio, Real Estate. El corredor de los deportistas. Info en el 787-594-9594. Javier Claudio, Real Estate. Salamaca Crawford, la primera. Va para dos tiradas, ¿verdad, Jabari? Con 4 faltas personales ya también el equipo de Ponce cae en bonificación los Brujos de Guayama. 4 arriba los Brujos, 31-27, restando 4 minutos y un segundo de acción de este segundo quarter. Jabari Hosia, el tiro libre para 2 intentos. Al primero se levanta. Whippity lo consiguió. Municipio de Guayama, vive el encanto. Municipio de Guayama, le falta uno. Va a buscar el segundo. Jabari Hosia. Hacía rato que no estaba Guayama. Jabari se levanta. Se quedó corto. El ball. La posesión para los Leones. Bueno, ¿cómo le dicen eso allá en el campo, John? El ball. Restan 4 minutos de esta primera mitad. Luis López con el balón. El pase para AJ Crawford, para Bradley. Para Crawford, para Bradley, para Crawford. Finalmente fue Crawford el que tiró de 3 y falló. Rebote para Ben McCauley. Le entregan a Jabari. Adelantado para Dennis Clemente. Dennis sacando para Terico White. Terico por el lateral derecho ante la defensa de Crawford. Pasa al centro para Dennis Clemente. Lo defiende Luis López. Dennis busca la cortina de Cleon Penn. Dennis se mueve por el centro en flotadora. Falla en bola suelta. Se queda con el rebote Dennis. Dennis le entrega a Jabari. Jabari contra el cristal. Consiguió el canasto. Lindo el canasto. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. 8 en la noche para Jabari. Vuelve a despegar de 7 el equipo de Guayama. 34-27. Luis López con el balón. Lo defiende Dennis Clemente. El pase para Crawford en el centro. Lo defiende Cleon Penn. Crawford se levanta, tiró, falló, rebote ofensivo de Jordan Murphy. Se levanta frente a Cleon Penn, tira, falla. El rebote para Ben McCauley. Vuelvo y digo, no le dan tapón a Cleon Penn en la estadística, pero son 2 tiros desviados por Cleon Penn. Y aquí Luis López tiró el manotazo, la falta personal. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. 3WM Exterminating. Le están marcando la primera, por es la que le cantan. Va a entrar a juego aquí Marvin Jones, sale Yao López. Luis López, me refiero. Dennis Clemente irá al tiro libre para 2 intentos. Saludo a nuestro gran amigo William Montalvo de 3WM Staminating. Sale Crawford, entra a juego Mike Rosario. Lo vamos a saludar el miércoles, ¿verdad? El miércoles estamos
en el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela. Nadie se queda en su casa, todos. Indios de Mayagüez visitan a los Brujos de Guayama. Y aquí hay un aire nuevo, y el de Guayama es más nuevo y está más frío. Al primero, whip. Pitti lo consiguió. Excelente el primero. La jugada, Laboratorio Clínico Isla Mar, velando siempre por tu salud. 5:00 p.m. hasta el momento con esa tirada libre, Clemente. Va para el segundo. Al segundo intento, Denis Clemente lanza. Whip. Pitti logró los dos. Consiguió la jugada, Laboratorio Clínico Isla Mar, velando siempre por tu salud. 9 arriba el equipo de Guayama cuando restan 2:42 de esta primera mitad. Luis López con el balón. López buscando a Jordan Murphy en el tiro libre. Jordan se levanta. Falla el rebote para Ben McCauley. Le entregan a Denis Clemente. Denis con calma la trae al lado ofensivo por los Brujos. Cuando restan 2:25 de esta primera mitad. 15 para tirar. Denis Clemente con la cortina de Cleon Penn. Denis con el pase para Jabari Josia. Cruzado para Terico White. Terico buscando el puente aéreo con Cleon Penn. No consigue el puente aéreo, pero Cleon sí recibe el balón. Y larga vida para Cleon Penn. First Medical, el plan que siempre te da más. First Medical. Y en la jugada, Cleon recibe falta personal. No cometa falta. Otoro Rooftop Lounge, el único y más cool rooftop en Guayama. Cleon no usó una toalla para secarse las manos. Él usó la malla. Va el tiro libre, Cleon Penn. ¡Whip! ¡Pitti! Consiguió la jugada. ¡Qué bien la jugada! Otoro Rooftop Lounge. Despegan de 12 los Brujos. Luis López se levanta de 3, fallando el rebote de Cleon Penn. Le entregan a Denis Clemente. Denis la trae por el centro. Defiende Luis López. Resta 1:55 de esta primera mitad. Denis atacó, lanzó con la derecha. Falla, pero en la jugada, la falta personal. No, no, no cometa falta. Coco Nude Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752. Coco Nude Boutique. Ay, Javier. Se la marcando a Marvin Jones, la tercera. Ay, Javier. Marvin Jones va al banco. Sí. Tempranito. Va, y va para el tiro libre de Denis Clemente. Luego de ese macetazo que recibió. Cuando regresa a juego Carlos Yao López por los Leones. Uy, 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 la ventaja, 39 Guayama, 27 para Ponce, restando 1:51. Sigue defendiendo bien Guayama, 27 puntos en 12 minutos, perdón, 18. Whippity logró el primero. Consiguió el primero de 12, la jugada Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Se prepara Denis Clemente al segundo intento, Denis. Se levanta, tira. Whip. Pitti logró los dos. Sí, señor, qué bien consiguió la jugada Víctor Pollo, el maestro del pollo. Sale Luis López, que hizo un buen trabajo por los Leones. Regresa a juego Yesriel de Jesús, pero Yesriel tiene dos faltas personales, Javier. Se arriesga aquí el dirigente Wilhelm Muscanen por los Leones. Jordan Murphy con el balón. Jordan le entrega a Yesriel de Jesús. Pase el lateral izquierdo para ese Jones. No, este Bradley. El pase profundo a May Rosario, que se levanta de 3 y falla. Rebote ofensivo de Jordan Murphy y consiguió el canasto. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Hace ratito que Ponce no notaba ya. Aquí con el balón Denis Clemente lo defiende May Rosario. Resta 1:19 de esta primera mitad. 13 para tirar. Denis Clemente buscando a Cleon Penn para la cortina. Denis con el pase a Terico. Terico a Cleon. Terico, buen amague, se queda solo. Falla el primer donqueo. Al segundo intento falla también Cleon. A la tercera es la vencida con Jabari Josia. Crosto AS, acelerando el futuro de la energía juntos. Gracias a Dios. Parte de. La tiene Bradley. El pase cruzado para Yesriel de Jesús. Por poco la bota. Le tiene May Rosario. Le entregan a Yesriel. Yesriel en la pintura. Saca para May Rosario. Mike se levanta en la pintura. Falla. Jordan Murphy está en todas las jugadas de los Leones de Ponce a la ofensiva. Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega, juega para que te pegues. 12 arriba Guayama, 43-31. Restan 27 segundos. No se equivoquen, ese reloj que está así brincando es el reloj de juego de la cancha. Denis Clemente le entrega a Cleon el pase para Terico. Terico va de 3. ¡Bombazo!
¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. Despegan de 15 los Brujos. Ponce está pidiendo tiempo. Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. Cumpleaños a ti. Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4, dos veces al día, seis días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Isla Mar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. El equipo de Guayama, con ese canasto de 3 de Derico White, ha despegado de 15, 46 por 31, cuando restan 16 segundos, 4 décimas. El comentario de Javier Claudio Vélez. Bueno, Jan, te lo dije fuera de micrófono, vamos a repetirlo aquí, restando ya 16.4. Ay, no, no lo diga. Sí, pero lo voy a decir. Sí, porque ya puede que metan uno, está bien. Todavía el equipo de Ponce no ha aceptado un canasto de 3 puntos en esta primera mitad. Sustache, si meten uno o varios no, después de aquí en adelante. Mientras tanto, lo deja a pie. Lo dejamos. Mientras tanto, el equipo de Guayama, la diferencia es 5 canastos de 3 puntos. 3 de Terico y 2 de Ben McCauley. En Ponce no hay Uber para llegar Bueno. Pero está bien, pero esa estadística hay que traerla aquí sobre la mesa. La gente no lo sabe, nosotros la tenemos aquí y hay que informarla. En un último intento, May Rosario, de las esquinas, hizo un intento y falló. Vamos a ver qué tal le sale a Wilhelm Urcanen este tiempo. Restando 16.4. Ventaja de los Brujos, 46 por 31. Aquí el equipo de Guayama le queda un tiempo fuera, a Ponce no le quedan tiempo. La tiene Bradley por los Leones. Restan 7 segundos. Bradley busca a Jordan Murphy. 4 segundos. 3 segundos. El pase errático. Le cae a Bradley. Bradley se levanta de 3. Te lo estoy diciendo, Javier, que no lo diga. Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Finaliza la primera mitad. En ventaja, el equipo de los Brujos de Guayama. 46 por 34. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo, Brujos, ahí. Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante.
Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche. Jueves y sábados de 11 a 10 de la noche. Domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Moon, ven acá, sube. ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje... ...787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida... Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W, Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio beauty supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para orden comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café.
Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-203-45. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, la primera mitad la dominó el equipo de los Brujos de Guayama, 46-34. Con las estadísticas y numeritos está el compañero Javier Claudio Vélez. Bueno, vamos a los numeritos. Vámonos con los Leones de Ponce, que anotaron solamente 34 puntos en esta primera mitad, 34 en 20 minutos de acción. 20 minutos se desglosan de la siguiente manera: 2 para Yeseriel de Jesús, 5 para AJ Crawford, 4 para Mike Rosario, 15 para Jordan Murphy, 4 para Luis López, vinieron del banco, y 4 para Jarell Bradley. Esos son los 4 puntos en la noche, en un total de 34 puntos. Esto está el chavo ya en esta primera mitad. Vamos al caso, ahí vamos con en el tiro de 3 puntos solamente se estaron un canasto en el último segundo. Después que tú lo dijiste. Después que yo lo dije, pues le eché mal de ojo ahí al equipo de los Brujos en ese momento, pero había que decirlo porque no me han anotado canasto de 3 puntos. Mientras el equipo de Guayama, los Brujos, sus 46 puntos se desglosan de la siguiente manera, Jan. Jabari Josia con 10 puntos. Terico White, 11 puntos. 3 canastos de 3 puntos. Jan, importantísimo indicar. Cleon Penn, 7 puntos en la noche de hoy. El gran Cleon Penn, 8 para Denis Clemente, 8 para Ben McCauley. 2 canastos de 3 puntos. Pero en el segundo quarter no anotó puntos Ben McCauley por el equipo de el equipo de los Brujos de Guayama. Un total de 46 puntos en esta primera mitad para los Brujos de Guayama. Gran partido para los Brujos hasta el momento. En el último partido anotaron solamente 63 puntos allá en el Coliseo Roberto Clemente el pasado jueves. Y en esta noche, en la primera mitad, 46 puntos ya. Sin duda alguna, Javier, lo que podemos ¿verdad?, añadir a lo que tú has comentado es el amplio dominio que ha tenido el Guayama en lo que es el departamento de los rebotes. Ah, aquí va, lo tengo aquí. 26-12. Okay. 26-12 el equipo de Guayama, las asistencias 10-3. Eso, pues, sin duda alguna, ha ayudado. De igual manera, el equipo de Guayama en segundas oportunidades de 11-3, donde todavía hay que trabajar porque vino un slump ofensivo en la parte de los jugadores reservas, donde el equipo de Ponce domina 8-2. Aquí nos fuimos profundo porque hoy estamos Cortijo y su combo. Sí, hoy Irán no está jugando hoy. Hoy no está Irán, aparte de la retragida, ¿verdad?, de jugadores que están participando en ligas extranjeras. Están cumpliendo con unos compromisos previos. Cuando ellos se integren en el equipo más adelante, durante el torneo, van a estar con el equipo. En el caso de Chris Ortiz, Jordan Howard, Marco Filiao, me imagino también, Jan, Alexander Franklin, que jugó toda la temporada el año pasado, sin lesiones, Lance Tejada. Y entonces, si se sumaran los otros dos, eso no hay garantía de que vengan. Pero son parte del equipo y si mañana se levantan por el lado izquierdo de la cama. Y vienen a jugar. O ven las transmisiones de nosotros a Estados Unidos. Exactamente. En el caso de Alfonso Plummer y en el caso de Tyler Davis. Ya eso es una fantasía de nosotros. Pero está bien. Pero están ahí en el roster. Exactamente. Están en el roster. Si llegan. Exactamente. Pero los primeros 5 que mencionamos van a estar durante el torneo, van a estar un momento dado en el torneo. Y son importantes en este momento dado para la rotación
del equipo de los Brujos de Guayama, porque afortunadamente el próximo juego nosotros es el miércoles. Pero vienen muchos juegos. Ya ahí. Luego viene la retrajida de juegos y los back to back, y hay que tener piernas para poder salir victorioso en esos compromisos. Así que, Javier, nosotros vamos a tomarnos obviamente un breve receso, ir a la pausa comercial. Cuando regresemos venimos con la segunda mitad, pero nuevamente el mensaje, Javier, es que el miércoles jugamos en casa. Correcto, el miércoles reciben la visita de los Indios de Mayagüez, los Brujos de Guayama. Homenaje al profesor Héctor Bobby Porrata Doria. Así que nadie se quede en su casa este miércoles. Mayagüez en Guayama. Los esperamos a todos con mascarilla, tapaboca y abrigo. Abrigo con el aire acondicionado nuevecito de paquete. ¡Llévatelo! Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábados de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Un, ven acá, sube. ...1410 Dance and Night Club, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, va a iniciar la segunda mitad del juego de esta noche entre los Brujos de Guayama y los Leones de Ponce. Guayama tiene la posesión del balón. Mientras aquí esperamos momentáneamente el mensaje nuevamente, Javier, es que este miércoles nos acompañen en el Coliseo Dr. Roque Nido Estela. Bueno, este miércoles el equipo de los Brujos de Guayama reciben a los Indios de Mayagüez en la regia inauguración en el Coliseo Rodríguez Estela, allá en Roque Nido Estela, en Guayama. Jan, comenzó la segunda mitad. Ahí está. Denis Clemente con el balón por los Brujos. Dennis ante la defensa de Jerry Leguesú, le entrega a Ben McCauley. Ben ataca por el lado izquierdo, el gancho de izquierda lo tiró, falló, el rebote para Yao López. Le entregan a Jerry Leguesú, que la trae por lateral derecho. Jerry se detiene, busca la cortina de Yao López, el pase para Jordan Murphy, saca para Crawford. Crawford busca a Murphy, a Crawford. ¡El tapón de Cliompe! ¡Por ahí no! Nuevamente haciendo el trabajo Cliompe en Jan. Pidan permiso, permiso. Levantó la mano, ¡pum! Block. 46-34 de 12 la ventaja para los Brujos. Aquí con el balón Bradley, por poco la pierde, la recupera, la entrega a Crawford. 3 para tirar, 2 para tirar. Crawford para Bradley, se levanta de 3 y se acabaron los 24 segundos. Turnover de los Leones, mérito a la defensa de los Brujos. Oye, le gustó la guirita nuevamente y tirar de tres. La funda. Le gustó la funda, vamos a ver. Está apreciando el equipo de Ponce.
Cleon Penn con el balón, le entregan a Dennis Clemente. Tienen a Bradley defendiendo a Dennis Clemente. Dennis deja atrás a Bradley. Aquí, muy fácil, bonito. Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. Demasiado rápido, todavía le quedan piernas a Clemente. Así es, la tiene Yesriel de Jesús, le entregan a Bradley. Bradley con el pase para Yao López. Yao se defiende el mismo. El balón lo están luchando y bola entre dos. La posesión es de Ponce. Gran trabajo de Yavari, ¿sabes, Jan? Gran trabajo en debajo del canasto. Yao López se defendió él mismo. Ajá. Seis para tirar. Es lo que tiene que virarse. Ajá. Él dominaba la estatura sobre sí a Yavari. Le entregan a Bradley. Dos para tirar. Bradley frente al canasto. Tiró y consiguió. Municipio de Guayama. Vive, vive el encanto. Bradley lleva seis en el desafío hasta el momento. Dennis Clemente con el balón. 12 arriba Guayama. Resta 8:30 del tercer cuarto. Cleon Penn con el balón. Cleon entregándole aquí a Yavari. El pase para Dennis Clemente. Dennis con el pase para Terico. Terico ataca por el centro. Fácil. Bonito. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. Se comieron el amague el equipo de los Leones. Aquí había intercambio de defensa, aún así falla. Yesriel de Jesús se queda con la muerte en Ben McCollin. Se aprovechó Ponce el intercambio de defensa, pero no le salió. La tiene Dennis Clemente. El pase a Ben McCollin. Ben buscando a Yavari. Cortina de Cleon Penn. Yavari. Se detiene, le entrega a Ben McCauley picado frente a Jordan Murphy. Un pasito hacia atrás. En retirada, tira, falla. Rebote para Yao López. A pulgadas. La tiene Yesriel de Jesús. Se fue hasta abajo, macho. Y consigue canasto. Canasto Laboratorio Clínico Islamar, velando por tu salud. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta. First Medical, el plan que siempre, siempre te da más. La está marcando a Yavari, Jan. La tercera a Yavari. Uf, peligrosa. Sí. Valles y Riel de Jesús al tiro libre para un intento. Lanza a Whippity y lo consiguió. Consiguió la jugada Otoro Rooftop Lounge, el único y más cool rooftop en Guayama. La tiene Dennis Clemente por los Brujos. Vamos a dejar a Yavari. Le entrega a Yavari. Yavari se levanta y en la jugada Yao López comete falta personal. Coco News Boutique, conéctate con nosotros al 787-405-4752. Javier, estamos en la celebración de los 75 aniversarios de la franquicia de los Leones de Ponce. 50 aniversario del auditorio Juan Pachín Vicens. Jan, la primera que le canta a Yao López. Al primero, Yavari. Whippity lo consiguió. Consiguió el primero, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Ya en breve te voy a hacer una pregunta sobre el 50 aniversario del Pachín, Javier. Mucha historia. Sí. Aquí Yavari al segundo intento se levanta. Whippity también lo consiguió. Consiguió la jugada. Qué bien, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. 52-39, domina Guayama, restan 7-18 en el tercer cuarto. AJ Crawford con el balón, Crawford sacando para Yesriel de Jesús, que la busca por el centro, sacando para Crawford, lateral izquierdo, lo defiende Yavari. Crawford busca a Jordan Murphy, se levanta de tres, Murphy fallando, el rebote lo luchan, hay bola entre dos, la posesión es de los Brujos. Javier, una anécdota, un recuerdo tuyo. Aquí en el Pachín Vicens. Bueno, en el 1998. Aquí no había aire acondicionado en ese momento. Rafael Churumba Cordero, alcalde de Ponce, estaba con los Criollos de Caguas en el Palacio Supernacional en una semifinal. El narrador de ese momento para el equipo fue el amigo José Manuel Díaz, el Cabo Gordo de la Nación, pidiendo a él por qué no habían prendido el aire. Digo, Cabo Gordo, aquí no hay aire acondicionado. Aquí la perdió Yavari José, el turnover de los Brujos. La tienen los Leones de Ponce. ¿Por qué la anécdota, Jan? Porque Cabo Gordo nunca había narrado afuera de Caguas. De Caguas. Todos los juegos eran locales. Correcto. Yesriel de Jesús se levanta de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. Dennis Clemente con el balón saca para Ben McCauley. Ben se levanta de tres. Falló. El rebote para Bradley. Ben hace gran gestión defensiva. El balón va fuera de las líneas. Le corresponde a Ponce. 22 para tirar. 6 segundos para pasar de lado de cancha. 6 puntos hasta el momento para Yesriel de Jesús en este parcial, Jan.
Tiene dos faltas personales, Yesriel. Es importante sacarle esa tercera. Y aquí le están pitando la falta personal a Dennis Clemente. No cometa falta. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. Y es la tercera de Dennis. Tiene tercera de Dennis y lleva tres también Jabari, ¿sabes? Sí. Ay, ay, ay. Ya mismo, ya mismo. Llamamos al señor filósofo. Y es bien el tiro libre, lanza Whippet y lo consiguió. Consiguió el primero, Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Se prepara para el segundo intento Yesriel de Jesús. Whippity también lo consiguió. Consiguió la jugada Farmacia San Carlos. Tu farmacia, la farmacia de la comunidad. Entra Brandon Davis. Va a salir, me parece que es Dennis Clemente. Bueno, vamos a ver. En el caso tuyo, Sustache, en el caso tuyo, una anécdota aquí en el Pachín. Oye, los años 80 y pico, un par de veces nos eliminamos aquí cuando yo laboraba para los Mets de Guaynabo. La época también, de Quijote, Fico. Aquí se han eliminado muchos equipos en una final. 90, 91. Aproximadamente. Aquí se formó un revolú en el 90, en el 90. Ay, o sea, final, yo, una final contra... Yo estaba aquí en el 90, porque sacaron escoltado. Brandon Davis sacando para Terico White. Terico se levanta de tres, falla. El rebote para Bradley. Bradley la trae por el lateral derecho, se va moviéndose al centro. Bradley saca para Crawford. Crawford por la línea de base, el pase al centro. Jordan Murphy se cortaba por el medio y consigue la anotación. Claro, esto AES, acelerando el futuro de la energía juntos. Se acercan de seis los Leones, no le gusta Eric Rodríguez, dirigente de los Brujos, lo que está observando y pide tiempo. Desde el Complejo Energético AES Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AES Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties, by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, restan 5:57 del tercer cuarto. En el caso mío, una anécdota aquí en el Pachín fue con el equipo de los Toritos de Calley. Recién llegados los Toritos al BCN. Juego de exhibición. Oh, sí. Y Calley le estaba ganando a Ponce. Juego de exhibición. Cogieron al pobre muchacho Rivera, ¿verdad? Ajá, a Acer Rivera. Acer Rivera, compadre. Y aquí se ha formado el motín de los pastores. Juego de exhibición. Acer Rivera terminó en un hospital con dos dientes menos. Acer Rivera. Acer Rivera es un jugador. Un delantero fuerte que tenía el equipo de Comerío. De Comerío. Oye, y la vez que le apagaron la luz en el auditorio por el ex alcalde fenecido. Así mismo, es Churumba. Churumba, ahí estuve yo. Pase largo a Jabari Josia. Y la falta personal la comete Jordan Murphy. No cometa falta, amigo que me escucha y nos ve Medalla Light, ninguna como la nuestra. La segunda le está marcando Jordan Murphy. Jabari tiene tres faltas personales, Terico una, Brandon Davis ninguna, Cleon Penn una y Ben McCauley una. Terico White con el balón, restando 5:49 de este tercer cuarto. Terico con la muerte en la cortina de Jabari, la pierde Terico, va al suelo Terico. La pierde Guayama, recupera Jabari. 4 segundos, Brandon, 3 segundos. Brandon se levanta de tres y falla. El rebote para Bradley. Pujaron a Cleon Penn y no hay ayuda. Yesriel de Jesús con el balón. Yesriel le entrega a Bradley. Se levanta de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica.
Y ese lleva dos. Se acerca de tres el equipo de Ponce, que sigue preciando a Guayama y le da buenos dividendos. Crawford adelantado para Yesriel de Jesús. Se levanta, falla. El balón va fuera de la línea. La sacó Yao López. La posesión es para los Brujos. ¡Hay tiempo! Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Mors 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La Farmacia San Carlos se une a los Brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-203-45. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Va a continuar el tercer cuarto. Domina Guayama de 3, 52 por 49. Terico White con el balón ante la defensa de Yesriel de Jesús. Terico buscando a Cleon Penn. El pase para Terico. Para Brandon Davis. Davis devuelve para Terico. Terico se levanta de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta, municipio de Guayama, vive el encanto. Se la cantaron a Crawford, Jan. Uy, y un va para el cuadrangular, ¿sabes? Terico White, la metió de 3. La segunda de Crawford. Terico White al momento 16 puntos. El primer intento y único. ¡Whip! ¡Pitty! Lo consiguió. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. Juegan nuevamente los Brujos, 56 a 49. 7 arriba Guayama. Yesriel de Jesús con el balón. Yesriel frente a Cleon Penn.
decide pasarle a Crawford. Crawford ante la defensa de Brandon Davis. Crawford se levanta y anota. Sensacional canasto. Laboratorio Clínico Islamar, velando por tu salud. Y en la jugada, la falta personal. Pues no, no cometa falta. First Medical, el plan que siempre te daba. Se la marcaron a Cleon, la segunda para Cleon. Yo, eso no fue foul. Bien, ya. Yo a veces, pues, ¿sabes? A Cleon, como le suele pasar a otros jugadores grandes, en muchas ocasiones permiten contacto excesivo en contra de ellos. Pero entonces cuando son ellos, el contacto es bien mínimo el que le permiten. El Whippity logró el tiro libre. Otoro Rooftop Lounge, el único más cool rooftop en Guayama. Ben McCauley tiene el balón por los Brujos. Ponce sigue preciando y haciéndole daño aquí al equipo de Guayama. Le entregan a Brandon Davis, 10 para tirar. 4 minutos del tercer cuarto. Brandon Davis sacando para Terico. Terico para Ben. Ben se levanta de 3 y falla. El rebote lo luchan. Se queda con ella Bradley. El pase para Yesriel de Jesús. Restan 3:47 del tercer cuarto. Yesriel atacando. Saca para Bradley. Bradley le entrega a Yao López. De vuelta para Bradley. 10 para tirar. Bradley a crear uno contra uno. Decide pasarle a Crawford. Crawford se levanta de 3 y falla. El balón le cae a las manos de Jordan Murphy. Este para AJ Crawford, que atacaba por la línea de base y anota. Coco News Boutique, conéctate con el 787-405-4752. Sí, con este parcial para Crawford, 10 en el desafío. Se acercan de 2 aquí el equipo de los Leones de Ponce y están pitándole a Terico White falta ofensiva. Que no te falte la oportunidad de probar Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. La segunda para Terico, esa ofensiva. Hay cambio. Va a entrar a juego Jordan Arroyo. Sale Cleon Penn. Sin duda alguna, Cleon. ¿A descansar? El tanque es de 4 cilindros. Uh-huh. Hay que llevarlo a... poco a poco. A que se restablezca la estamina. Yo diría que tiene 8 cilindros y va a echarle gasolina. 8 plus. Aquí la busca Yesriel a media distancia. Falla. El rebote para Ben McCauley. Le entregan a Brandon Davis. Restan 2:53 del tercer cuarto. Brandon ante la defensa de Yesriel de Jesús. Por poco la pierde. La recupera Brandon. Brandon con el pase de Jordan. Jordan para Terico. 9 para tirar. Terico frente a Yao López. El pase para Jordan Arroyo. Cuando se levanta Jordan Arroyo, recibe la falta personal. No cometa falta. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. A ver si ahí vamos allá, ¿quién se va a marcar? 2. Yo no sé. El número 2. Crawford. La tercera es Crawford. Y va al banco. AJ Crawford. ¿May Rosario entra? Entra May Rosario. Hace rato no viene a juego. Que la realidad, Crawford ha hecho un buen juego. Hay que darle ese mérito a AJ Crawford. Cuando va Jordan Arroyo para 2 intentos, el primero lo falló. Oye, no consigue la jugada AES, acelerando el futuro de la energía juntos. Se prepara para el segundo intento Jordan Arroyo, el novato de los Brujos de Guayama. Víctor Pollo lanza, no consigue ninguno de los dos intentos. Qué clase de pollo, el de Víctor Pollo. Chach. Eso es clase mundial. Dos calles. Tiene May Rosario, le entregan a Yesriel de Jesús. Pase para Yao López, para Yesriel. Yesriel se levanta en la pintura, no anota, pero en la jugada suena el silbato. Hay una falta personal. De Jordan Arroyo. Y si no juegas, no te pegas con la lotería electrónica. Suerte la segunda de Arroyo. Más usted. Porque estaba Yavari por ahí peleando. No estaba. Por poquito ya. A buscar el empate, Yesriel de Jesús por los Leones de Ponce. Al primer intento, Whippity lo consiguió. Consiguió el primero, la jugada medalla light, ninguna como la nuestra. A buscar el segundo y el empate, Yesriel de Jesús lanza. Whippity logró los dos. Qué bien, consiguió la jugada medalla light, ninguna como la nuestra. Iguales a 56. Aquí, Leones y Brujos, restando 2:14 del tercer cuarto.
Terico White con el balón. Terico ante la presión defensiva de Bradley. Le entregan a Ben McCauley. Ben la perdió. En bola suelta la recupera Jabari. Restan 3 segundos. Brandon Davis desde la zona de zaguera de voleibol. Tiró, falló. El rebote de Yao López. Le entregan adelantado para Yesriel de Jesús. Yesriel para Mike Rosario. Mike buscando a Yesriel de Jesús. Resta 1.45 del tercer cuarto. Yesriel atacando. Lanza por el lado derecho y anota. Canasto, Púrpura, Azaí, Smurit and Juice Bar. Abierto de miércoles a domingo en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Se van arriba por primera ocasión en el desafío los Leones de Ponce. Dominan ahora por 2-5-8 por 56. Ben McCauley confronta dificultad en el pase que le hace Brandon Davis. Yesriel. ¡Falta ofensiva! No cometa falta, Novel Property, tu realtor de confianza. 787-415-7427. Así la vimos. Sí, señor. No sé por los otros están, pero así la vimos. La cogió muy bien, fíjate, algo bueno, positivo de Brandon Davis. Coger esa falta ofensiva. En el caso de Yesriel, se la pitaron a ellos López. Por eso es que bajó. Es que tenía la bola a Yesriel. Pues. Ahí lo protegieron. Ay, ay, ay. ¿Está el video? ¿Eso está ahí? Ay, ay, ay. Vamos a reír. ¿Pero cómo hacen? Ben McCauley le entrega a Brandon Davis. Brandon Davis se fue hasta abajo. ¡Todo el camino! ¿Sabes qué? Los primeros dos de él en la noche. Taza de Oro Café, planea tu aventura. Iguales a 58, restando 1 minuto del tercer cuarto. La tiene Bradley por los Leones. La pierde, la recupera. 6 segundos. La tiene Bradley, 4 segundos. Ay, la falta se la van a pitar a Brandon Davis y hay bonificación. Pues no cometa falta. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje. La primera que le matan a Brandon. Ahí entra el número 25, Luis López. Sale Yesriel de Jesús. A darle un descanso, Wilhelm Buscanen se lo dijo a Yesriel para que baje un poco las revoluciones. Va Bradley a 2 intentos desde el tiro libre. Se prepara al primero. Lanza Whippet y lo consiguió. Canasto, 14-10. Vive una experiencia única. Se va preparando para el segundo intento Bradley. Bradley que no comenzó en el cuadro regular. Lo traen del banco. Lanza Whippet y logra los dos. Consiguió la jugada. 14-10. Vive una experiencia única. Vuelve a despegar de 2 el equipo de Ponce. Brandon Davis con el balón. Defiende Luis López. El pase picado a Ben McCauley, lateral izquierdo. Ben, buscando a Davis. Lo consigue. Intercambia en defensa. Lo defiende Jordan Murphy. Ahora Brandon Davis. Línea de base. Saca para Terico. Buen amague de Terico. Se queda solo a media distancia. Y anota. Lindo el canasto. Javier Claudio, Real Estate. El corredor de los deportistas, 787-594-9594. Se empató el juego, iguales a 60, restan 10 segundos del tercer cuarto. Bradley con el balón, Bradley con el pase, Yao López. Yao saca para Mike Rosario, 2 segundos. Mike Rosario se levanta a media distancia y anota. Municipio de Guayama, vive el encanto, municipio de Guayama. Cuando culminan aquí 3/4 partes de este desafío, el equipo de Ponce domina 62-60. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Resultados confiables y con prontitud. Servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama. 787-864-3636 y Laboratorio
Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama. 787-864-0561. Junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. ¡Cumpleaños! Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 dos veces al día, seis días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Isla Mar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre, con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche, jueves y sábados de 11 a 10 de la noche, domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Moon, Moon, ven acá, sube. ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...academia de baile, canto, maquillaje y modelaje... ...con el teléfono 787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida... Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, el equipo de Ponce ha tomado aquí el comando 62-60. Con los numeritos, el compañero Javier Claudio Vélez. Importantísimo este parcial, 12 puntos para Yeseriel de Jesús. Total 14, 10 para Crawford, 6 para Mike Rosario, 4 para Luis López, 17 Jordan Murphy hasta el momento, 11 para Yariel Bradley, 11 puntos mientras los Brujos de Guayama, Jabari Josia, 12 puntos, 19 para Terico White, 2 para Brandon Davis, 2 para Diego Maldonado, 7 para Cleon Penn, 10 para Denis Clemente, 8 para Ben Macaulay. Vamos arriba, Javier, a los últimos 10 minutos de este desafío. El equipo de Guayama tiene que volver a lo que ha sido su clave, que es la defensa y detener la ofensiva del equipo de los Leones de Ponce. Luis López tiene el balón por los Leones, le entrega aquí a Bradley, que se levanta de 3 y falla. Rebote ofensivo aquí de Marvin Jones. El pase para Bradley. Bradley saca para Mike Rosario. Se levanta de 3 y falla. El rebote ofensivo de Jordan Murphy. El pase para Mike Rosario, que cortaba por la línea de base y anota.
Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. Y sin Cleon Penn en cancha, hizo un par y Ponce. Hay tres opciones ofensivas a los Leones. Los últimos cuatro puntos de Ponce ha sido de Mike Rosario. Ben McCauley se levanta de tres y falla el rebote de Mike Rosario. Ben McCauley no anota desde el primer parcial ya. La tiene Luis López por los Leones. El pase picado para Mike Rosario. Se levanta en la pintura Mike Rosario y anota. Municipio de Guayama, vive el encanto. Lo llevó a la escuela ya. Seis puntos al hilo de Mike Rosario. Tiene a Ponce arriba, 66-60. Ben McCauley con el balón por los Brujos. Defiende Marvin Jones. Le entregan a Brandon Davis. Davis busca a Ben McCauley posteado. McCauley gira hacia la derecha, el gancho lo anota Ben McCauley, dijo para Javier Claudio Vélez. WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. No, no, estaba desde el primer parcial ya, esa es la realidad, los números están ahí, las estadísticas. Eso lo dijiste y se recordó. Eso fue a ti. Sí, para ti. La tiene Mike Rosario, Mike ataca por el centro, tira, falla, rebote para Brandon Davis. Davis adelantado para Dennis Clemente, con dificultad Dennis, y fue quien la llevó fuera de las líneas, Dennis Clemente. La posesión vuelve a ser para los Leones. La jugada la cantó Javier Vázquez. Muchos árbitros nuevos, Javier, recuerde que se fue, Carlos Tarrás se retiró, sí. Y el otro, Ortiz, me escapa el nombre ahora de Ortiz. Tarrás se retiró, no sabía. Sí, el año pasado. Y Ortiz, que era militar. Ay, ahora se me escapa el nombre. Si recuerdo, lo repito. José Ortiz. No, José lo está ahí. Y José lo es... Quiñones. Quiñones, ajá. Falta personal. No cometa falta. Laboratorio Clínico Islamar. Velando siempre por tu salud. La falta de Terico White. La tercera, se la está marcando. Terico por segundo partido consecutivo siendo el mejor anotador de los Brujos. Anotó 22 frente a Santurce. Lleva 19 en la noche de hoy. Hasta el momento. La tiene Luis López. Cortina de Marvin Jones. Luis López se levanta de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. La vanguardia de la tecnología médica. Y aquí en la jugada han decretado una falta personal. Y vamos a ver, porque por el reclamo de Eric Rodríguez, Eric va a pedir que se revise. Ahí va. Que se revise la jugada. Y le está. Vamos a ver cuál fue la determinación. Una advertencia. A un warning a Eric. Ajá. Vamos a ver qué tal en esa determinación. Mientras tanto, Sustache. Dinos ahí quién nos auspicia en la noche de hoy. First Medical, el plan que siempre te da más. Yo me quedo con First Medical, Otoro Rooftop Lounge, el único más cool rooftop en todo el pueblo de Guayama. Coco News Boutique, contamos con él en el 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco News Boutique. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. AES, acelerando el futuro de la energía juntos. Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Me acordé ya del nombre del árbitro. Joel Ortiz. Así que... tantos años, imagínate. Esos dos se retiraron. Ya se había retirado anteriormente Juan Pucho Figueroa. Y se había retirado también anteriormente Joel Sánchez, ¿te acuerdas? Joel Sánchez, fíjate, Joel está trabajando en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Pero no está pitando en superior. Y el otro es Carlitos Villanueva. También. A esos cinco árbitros de primera. Que se han ido en años recientes, porque si no, seguimos por ahí. Que hay muchos que están todavía dando bandazos en otras funciones en la liga, como el caso de Alvin Boria, Rosendo, que todavía están dando por ahí cantacitos. Trabajan para la liga como supervisores de cancha. Y que estaba también el de la FIBA antes, también Aníbal García. Pero ¿cómo fue el que me dijiste ahorita, que vive en Barceloneta? Tarrat el año pasado arbitrió. Él se retiró en la final del año pasado. Ah, por eso. Él se retiró en la final entre Guaynabo y
Guaynabo y Arecibo. No sé si tienen la opinión mía, pero vi a en el tercer parcial a un equipo de Guayama bastante cansado. Ahí fue que Sin duda alguna, estamos, oye, para los amigos que están en sintonía, estamos jugando con 8 jugadores exclusivamente. 8 jugadores. De los 9 que están en Puerto Rico, Irán Huertas. Parece que está lastimado. Aparentemente está lastimado y no está en uniforme la noche de hoy. Oye, y en la Casa del Trompo, venir al Auditorio Pachín Vicente no es fácil para ningún equipo. No, y dominar casi 3/4 parte del juego. Porque en el último segundo fue que ellos reaccionaron y con la delantera. Allá. Vamos a ver cuál es la determinación de Yeset, que le está explicando en estos momentos a ambos dirigentes la determinación. Vamos a ver, me parece que el canasto de 3 es válido, pero no hay falta personal. Así que se le elimina una colectiva al equipo de Guayama. Clemente tiene 3, como tiene a 3 como quiera ya. No sale a anotar. Ok. Así que se anula la falta personal. Muy bien. El canasto es válido, se anula la falta personal y el equipo de Guayama tiene la posesión. Esa es la ventaja cuando hay monitores por ahí. Oye, no me había fijado, Javier. Ajá. El compañero y amigo Héctor Meléndez no está hoy con el equipo de Ponce. No, ¿y quién está narrando? El hijo de Junior. Ah, ok. ¿Qué le habrá pasado a Héctor? Esa pregunta la haremos a Junior después del juego. Ben McCauley con el balón. Lo defiende Marvin Jones. El pase para Jabari. Esta entrega a Dennis Clemente. Dennis buscando a Ben McCauley. Ben, defendido por Bradley. Sigue Ben. El gancho de izquierda falla, pero en la jugada recibe la falta personal. Pues no cometa falta. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Hoy puede ser tu día. Juega Lotería Electrónica. Bueno, se la está marcando de 32. Jarrell Bradley. La tercera para Jan. Va para dos tiradas. Ben McCauley. Al primer intento, Ben Whippity lo consiguió. Consiguió el primero ya en la jugada. Son 2 en la jugada Medalla Light. Ninguna como la nuestra. Al segundo intento, Ben Whippity logró los 2. Consiguió la jugada. Qué bien la jugada Medalla Light. Ninguna como la nuestra. Es importante resaltar, Javier, que al prevalecer Guayama en la determinación, no pierde un tiempo fuera. Adelante, Javier. Importante. Jan, 4 puntos de McCauley hasta el momento en este parcial. Aquí Jordan Murphy en la pintura y anota. Púrpura Sai, Smoothie and Juice Bar. Abierto de miércoles a domingo en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Jordan Murphy, el mejor hasta el momento por Ponce con 19, Jan. Jabari con el balón, entregándole a Dennis Clemente, lateral derecho. El pase picado para Ben McCauley. La pierde, la recupera Ben. Le restan 5 para tirar. Ben en retirada, va de 3. Falla Ben McCauley. A larga distancia nada, Ben. Está cansado Ben McCauley, que comete ahora falta personal. No cometa falta, Novel Properties, tu realtor de confianza, 787-415-7427. Lo están marcando el segundo foul a Ben McCauley. Totalmente una falta. Y Marvin Jones innecesariamente se ha puesto a discutir con los jugadores de Guayama. No entendemos el por qué. Pero van ahora los oficiales a revisar si hubo exceso de agresividad en la jugada donde Ben McCauley comete la falta personal. Sustache, todo tuyo. Amigos del deporte, se une esta presentación deportiva en vivo desde el Auditorio Pachín Vicente, la gran familia de Noble Properties, tu realtor de confianza, Yesenia Bermúdez. Les espera en el 787-415-7427, Noble Properties. Taza de Oro Café, planea tu aventura con la gran familia de Taza de Oro Café. Douglas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. 1410, vive una experiencia única y separa tu
VIP en www.1410.com. Javier Claudio, Real Estate Professional Broker, el corredor de los deportistas. Para mayor información, 787-594-9594. Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. Municipio de Guayama, vive su encanto. 3W Exterminating, especialistas en fumigación y comején. Laboratorio Clínico Islamar, velando por tu salud siempre. Bueno, Javier, están revisando. Yo desde acá arriba. ¿Tú viste la jugada? Yo no lo observé. Bueno, yo entiendo, primero que todo, que Ben McCauley en todo momento fue en búsqueda del balón. Y si va en búsqueda del balón, fue una falta totalmente de frustración al no meter el canasto. Exactamente. Vamos a esperar, obviamente, a lo que determina aquí Yesset Díaz. Se está aplicando una táctica nueva, Javier, que tú que eres fanático de NFL, lo has visto allá, donde le colocan un micrófono al árbitro principal para que entonces haga el anuncio. Claro está, en la NFL lo escucha el Coliseo completo. En Puerto Rico, pues, lamentablemente todavía no es así, pero me parece que la determinación final es que la falta es una falta regular. Al ser una falta regular, en el backcourt se resetea el reloj de 24, así que hay 24 segundos para los Leones de Ponce. No hubo antideportiva, que es lo que se estaba reclamando. Salió Ben McCauley del partido, entra Cleon Payne. Y el equipo de Ponce, en este caso, como sí perdió la petición, pierde también un tiempo fuera. Luis López lanza de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. Luis López, dos canastos de tres en este parcial, llegando a los tiros de tres ahora. Brandon Davis con el pase para Denis Clemente. Denis atacando por el centro en flotadora, tiró, falló. Rebote aquí para Marvin Jones. Le entregan a Luis López. López con el pase para Mike Rosario, lateral izquierdo. Mike buscando a Marvin Jones. Marvin sacando para Mike Rosario. La cortina de Marvin Jones. Aquí Marvin recibe y está sonando el silbato. Hay una falta personal, la comete Terico White. Pues no cometa falta, Javier Claudio, Real Estate, el corredor de los deportistas. Info en el 787-594-9594. Es la cuarta que le marcan a Terico White ya en el desafío. 3-1 las faltas colectivas. 3 para Guayama, 1 para Ponce. La tiene Mike Rosario, restando 5.43 de acción. Mike desde el tiro libre, lanza, falla. Y por encima la falta personal de Marvin Jones. Pues usted no cometa falta, municipio de Guayama. Vive el encanto. Esta tiene 4 también. 4 fouls. Y en el caso de Ponce, Marvin Jones va a salir de juego. Va a entrar a juego Jao López por los Leones. Jao López que estuvo jugando bastante bien frente a Cleon Payne. Lo aguantó en la ofensiva y en la defensiva también. Ya, la majó la mano, como dice el licenciado Norberto Santana Vélez. Brandon Davis con el balón lateral derecho. El pase al centro para Denis Clemente. Denis busca atacar. Sigue Denis Clemente. Busca con el pase picado aquí a Jabari. Línea de base Jabari. Lanza Jabari. Falla. Cleon la desvía para el lado de Terico White, que lanza de tres y falla. Rebote de Jordan Murphy. Le entregan a Luis López. 10 arriba Ponce. Se nos ha estado quedando el carro sin gasolina, Javier. Sí. Luis López con el balón. Luis López a media distancia, falla y en la jugada suena nuevamente el silbato. Hay otra falta personal. 3WM Exterminating, especialistas en fumigación y comején. Y hay tiempo. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos.
Púrpura, Azaí, Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura, Azaí, Smoothie and Juice Bar. Noble Properties, by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Morse 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La Farmacia San Carlos se une a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para orden comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, nos pregunta, los amigos están preguntando por Yomal Cruz de los Leones. ¿Qué pasó cuando está jugando hoy? ¿Qué pasó? El último partido contra el Indio de Mayagüez. Nos informa el licenciado Santana. Salió lastimado del tobillo, digamos. Sí, así como Ponce no tiene Yomar, pues Guayama hoy no tiene Gran Huertas. Ajá, que comenzó jugando la temporada. Así como Ponce no tiene a Vasallo ni a Carlos Rivera, pues Guayama tampoco tiene a Chris Ortiz, a Alex Franklin y a Jordan Howard, entre otros. Pero eso realmente para aquellos que les gustan las excusas. Nosotros venimos aquí a jugar baloncesto y no son los que son, pero son los que están. Falló el primero Luis López. Pues ya no consigue la jugada First Medical, el plan que siempre te da más. Yo me quedo con First Medical. Al segundo intento, Whippity lo consiguió. Otoro Rooftop Lounge, el único y más completo Cool Rooftop en Guayama. Contra Quilles, Riel de Jesús, por los Leones. Brandon Davis tiene el balón por los Brujos, le entrega a Denis Clemente. Denis defendido por Yesriel de Jesús. El pase para Cleon Penn. Cleon entregándole a Denis Clemente. Este con el pase para Terico White. Terico se levanta a media distancia y anota. Lindo el canasto. Coco Newt Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752. 21, Javier, para Terico. 21 lleva. Solo que lleva. La tiene Carlos Yao López entregándole aquí a Bradley. Bradley buscando a Yao López, el pase para Yesriel de Jesús. Le entrega profunda a Main Rosario, que va de tres. La dejó en el canasto. Se le acabaron los 24 a los Leones. Turnover de los Leones. La posesión para Guayama cuando entra a juego Ben McCauley. Sale no, Brandon Davis. Main Rosario chocó con Keon Penn. Yo le voy a cantar la alfabra crío. No, tacho. Está... De 9 la ventaja para los Leones. 7-5, 6-6. Guayama llegó a tener ventaja de 2.
Cleon Payne con el balón. Cleon le entrega a Dennis Clemente. 10 para tirar. Dennis ataca por el centro con la izquierda. Lanza, falla. Rebote de Cleon Payne. El donqueo a dos manos. Larga vida para Cleon Payne. Sensacional carasto. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Cuando tiene gasolina en el tanque, sí. Cleon es Cleon. Mueve hasta el momento. Amedrenta debajo del palo. La tiene Yesriel de Jesús. Defiende Denis Clemente. 3 para tirar. Yesriel se levanta de 3 y falla. El rebote de Cleon Payne. Que eso fue otras cosas de los que pasó en el rally de Ponce. Anotó Cleon Payne. Ponce hizo un par, especialmente Jordan Murphy con los rebotes ofensivos. Así mismo. Derrick White con el balón. Le entregan a Ben McCauley. Buen amague de Ben. Se encuentra con Yao López. Saca aquí para Jabari, que se levanta de 3 y falla. Le cae las manos a Denis Clemente, que va de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia. A la vanguardia de la tecnología médica. Este juego no se ha acabado. Se acercan de 4 los Brujos. Ponce pide tiempo. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, restan 3 minutos, 4 segundos de acción. El equipo de Aguayama se ha acercado 7-5-7-1. Comenta Javier Claudio Vélez. Bueno, entrando el canasto de 3 puntos, importante. Mientras la gente se gana 3 puntos, estamos a la ofensiva ahí. Y el trabajo de refuerzo de Terico Guay, viste la bola que no cogió el rebote, sino la cogió, se la pasó, la tapió hacia el jugador más cómodo en ese momento, que era, estaba de frente al canasto. Denis Clemente tiró la bola de 3. Denis Clemente, hasta el momento, Jean Rodríguez lleva 13 puntos en el desafío. Mientras tanto, 21 de Terico. Ben McCauley en este partido lleva 4 puntos, 12 en total en el desafío. Óyeme, y no se lo diga a nadie, queda un montón de juegos. Sí, queda 3 minutos, sí. 4 segundos. Todavía hay tiempo. ¡Filósofo! ¡Oremos! La va a poner en juego aquí Luis López. La trae por el centro. Defiende Denis Clemente. Entrega a Bradley, lateral izquierdo, buscando la cortina de Marvin Jones. Bradley frente a Terico White. Lanzó en retirada, falla. Rebote Terico, le entrega a Denis Clemente. Con calma, mi pueblo, con calma. La tiene Denis Clemente, defiende Luis López. 2.40 de acción. El pase lateral izquierdo para Jabari Josia. Este entrega en el centro para Terico White. 10 para tirar. Terico, 8 para tirar. Le entregan a Denis Clemente. 5 para tirar Denis. 4 para tirar. El pase para Terico, que se levanta de 3. Y falló. Por poquito. Nuevamente hay que hacer la parada defensiva, Guayama. A diferencia de 4. La tiene Yesriel de Jesús. Le entrega a Jordan Murphy. El pase para Bradley. Bradley defendido por Terico White. Busca aquí a Yesriel de Jesús. Yesriel saca para Luis López. Luis López ataca. Luis López frente a Cleon Payne. Tiró, falló. El rebote de Cleon. Larga vida para Cleon Payne. Le entregan a Denis Clemente. Denis se fue hasta abajo. Todo el camino y en la jugada recibe falta personal. Laboratorio Clínico Isla Mar. Velando por tu salud. Bueno, se la están marcando 25. Luis López, la segunda. La tercera colectiva para los Leones, restando 1.56. Denis Clemente
desde el tiro libre pudiera acercar a una posesión a los Brujos. Al primer intento, Denis Clemente lanza. Falló el primero. Oye, ya no consigue la jugada Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, Denis. Todavía con un tiro libre puede acercar a Guayama a una posesión de juego. Denis Clemente en el tiro libre. Denis se levanta. ¡Whip! ¡Pitti! Lo consiguió. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Es de 3 la diferencia, restando 1.54. Jordan Murphy con el balón. Le entrega a Yesriel de Jesús. Yesriel en el tiro libre, sacando para Jordan Murphy. Murphy llega a la pintura. Murphy tira, falla. El rebote es de Jabari Josia. Estaba por las nubes Jabari. Jabari con el balón. Jabari se desesperó y se la quitaron. Y aquí comete falta personal. Y Ponce está en bonificación. No cometa falta. AES, acelerando el futuro de la energía juntos. La quinta. En la quinta de Jabari Josia. Exceso allí de esfuerzo de parte de Jabari. Pero nos quitamos el sombrero ante el trabajo que hiciera Jabari Josia en el juego de hoy. 12 puntos. 12 puntos. Y lo que hizo en rebote, lo que hizo en defensa. Bradley irá al tiro libre para 2 intentos. El primero, Whippity, lo consiguió. Ganas tu Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Si no juegas, no te pegas. Se prepara Bradley para el segundo intento. Lanza, Whippity, lo consiguió. Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. La suerte te está buscando. Despegan de 5 los Leones, restando 1.30 de acción. Denis con el pase picado para Ben McCauley. Le entrega a Brandon Davis la cortina de Cleon Penn. Brandon busca a Terico. Terico para Cleon. Cleon se levanta, no hubo falta. Cleon saca para Denis Clemente, que va de 3 y falla. Mi hermano, sobre Cleon Penn. Se tragaron el chico. Sobre Cleon Penn, no pita. Sobre Cleon Penn. Yesriel de Jesús con el balón. Último minuto de acción. Yesriel. Le entregan a Bradley. Bradley se levanta, fallando el rebote. Es de Yesriel de Jesús. Aquí saca para Luis López. 10 segundos para los Leones. La tiene Yesriel de Jesús. Y la falta personal la comete Denis Clemente. No cometa falta. Taza de oro, café. Planea tu aventura. Se va. No, no falta. Javier, este partido cogiendo ya un rumbo parecido, similar al primer partido en Santurce. Lo mismo. Donde el equipo de Guayama logra hacer el esfuerzo para mantenerse en juego hasta los segundos finales. Whippity metió el primero aquí, Yesriel Jesús. Carrasco, Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. Mira, Javier, cómo está el pollo de Víctor Pollo. Válgame. Whippity logró el segundo. Consiguió la jugada. Tablas Art Studio. Y hay tiempo pedido por los Brujos de Guayama. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Resultados confiables y con prontitud. Servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama. 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama. 787-864-0561. Junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Sigue la pura pasión del Baloncesto Superior Nacional. Del Baloncesto Superior Nacional. Su
Tache, uno de los requisitos para trabajar en esta transmisión es que te guste el pollo de Víctor Pollo. Y a mí me encanta. Si usted no come pollo, si usted es vegetariano, te chavaste. Se va para afuera. Conmigo están bien, fíjate de eso. Javier, ha despegado el equipo de Ponce de 7. Restando 42 segundos, una décima de desafío. 79-72. Y la exhortación nuevamente a los amigos fanáticos que nos acompañen el miércoles. ¿Qué tal? ¿La inauguración? Claro que sí. Nos recibimos la visita de los indios de Mayagüez. Homenaje a profesor Héctor Bobby Porrata Doria. Recibe Ben McCauley. El pase se le intercepta aquí Luis López. La perdió, la recupera Ben McCauley, le entrega a Brandon Davis. Davis la pierde y la recupera. Le entrega a Terico. Terico se levanta de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. La vanguardia de la tecnología médica. Cuarto bombazo en la noche. Para y hay una falta personal de Denis Clemente. Pues no, no, no cometa falta. Municipio de Guayama. Vive, vive el encanto. Bueno, la quinta para Clemente. Se va del desafío. Va a entrar Diego Maldonado. De 4 es la diferencia, restando 24 segundos, 7 décimas. Y es Riel de Jesús en el tiro libre para 2 intentos. El primero, Whippity, lo consiguió. Consiguió el primero. La jugada son 2. La jugada Laboratorio Clínico Islamar, velando por tu salud. Se prepara para el segundo intento, Yesriel de Jesús. Whippity también lo consiguió. Consiguió la jugada Laboratorio Clínico Islamar. Y aquí nuevamente Guayama va a pedir tiempo. Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. Cumpleaños a ti. Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4, 2 veces al día, 6 días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Islamar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, la diferencia es de 6 puntos. 81-75. Guayama con el con posesión del balón ahora. Una posesión de 14 segundos. Cuando restan 24 segundos, 7 décimas. Me parece que van a buscar nuevamente un canasto de 3. Terico White, 24 puntos. Para venir a dar un foul. Posiblemente. Sí, sí, posiblemente. Todavía hay juego los 24 segundos. Claro que todavía sí. Hay juego. Claro que sí. Pregúntale a Reggie Miller. Es así. Aquí tiene que ser Terico White. Sí, las cosas como son. Aquí le entregan a Cleon. Cleon con el pase para Ben McCauley. Ben, decide buscar la de 2. Ben McCauley y anota. Canasto for Medical, el plan que siempre te da más. La tiene Luis López. Y, oye, ya tenía Diego Maldonado. Y ha sonado el silbato. Falta personal. No cometa falta Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. A ese mismo se la marcaron, a Maldonado. La segunda. Y tiene bonificación el equipo de Ponce. ¿Cómo la viste ya? No vi la jugada. Diego Maldonado le quitó la bola. Pero Luis López irá a 2 intentos que pudieran ser decisivos. Al primero falló. Todavía hay juego, Javier. Importante el bossing out, coger ese rebote. Oye, ya no consigue la jugada AES. Acelerando el futuro de la energía juntos. Whippity logró el segundo. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. La tiene Brandon Davis. Brandon buscando a Cleon Penn en la pintura. El donkeo dos manos. Larga vida para Cleon Penn. Púrpura Asaí, Smoothie and Juice Bar. Y la falta personal. No cometa falta medalla, hay ninguna como la nuestra. Está gastando a Brandon Davis, su segunda, Jan.
Oye, Javier, independientemente... No recibió FAO Grion Penn esa jugada. Independientemente de resultados, Javier, hay que quitarse el sombrero ante el esfuerzo que ha hecho el equipo de Guayama en la noche de hoy. Aquí jugando en el con Pachín. Tan solo ocho jugadores. Increíble. Yesriel de Jesús a dos intentos. El primero, Whippity, lo consiguió. Canasto Noble Property, tu realtor de confianza, 787-415-7427. Al segundo intento, Whippity logró los dos. Consiguió la jugada Noble Properties. De 5, Ponce arriba, restan 2 segundos. Brandon Davis lanza y finaliza el partido. Hay una victoria para los Leones de Ponce, 84-79. Pausamos y regresamos con el post-game show de los Brujos de Guayama. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. 3WN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. 3WN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Otoro Rooftop Lounge. Somos el rooftop favorito de Guayama. Te invitamos a tener una nueva experiencia gastronómica en Otoro Rooftop Lounge, bajo las estrellas. Tenemos lista nuestra nueva área al aire libre con barra y servicio a la mesa. Es lo que nos convierte en el único y más cool rooftop en Guayama. Que no te cuenten y visítanos. Horario martes y miércoles de 11 a 8 de la noche. Jueves y sábados de 11 a 10 de la noche. Domingo de 2 a 8 de la noche. Salón abierto por orden de llegada, no reservaciones. Para ordenar puede comunicarse al 787-403-5139, 787-803-8047. Delivery disponible. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Moon, Moon, ven acá, sube.
1410 Dance and Nightclub, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Desde el Complejo Energético AS Puerto Rico, puertorriqueños expertos y profesionales trabajan cada día para generar la energía que necesitamos. Por más de 20 años hemos crecido juntos. Hoy somos parte de la transformación de la isla hacia la energía renovable, porque creemos en Puerto Rico y su gente. Por ello, hoy más que nunca, nuestro compromiso continúa. Sigamos trabajando juntos. AS Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Açaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W, Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para orden, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, resultado final en la noche de hoy. La victoria para los Leones de Ponce, 84-79. Ponce coloca su marca ahora en 3 victorias, un revés, nivelando su actuación con el equipo de los Piratas de Quebradillas. El equipo de Guayama cae por segunda ocasión en la temporada. El juego del miércoles tiene una importancia adicional, más allá de ser el juego inaugural, porque nos medimos a Mayagüez, que tiene 0-3. Así que uno de los dos, a partir del miércoles, tendrá una victoria. El otro seguirá buscando la victoria ya con otros equipos que sí han logrado salir con el dulce sabor del triunfo. Así que ya veremos, vamos a hablar de este partido con los numeritos finales, el compañero Javier Claudio Vélez. Bueno, vamos a los 79 puntos del equipo de los Brujos de Guayama, que se desglosan de la siguiente manera. 12 puntos para Yavari Josia, que salió del partido con 5 faltas. 24 puntos para Terico White,
4, 5 canastos de 3 puntos de Terrico en la noche. 2 puntos para Brandon Davis. 2 puntos para Diego Maldonado. 11 puntos para Cleon Penn. 14 puntos para Dennis Clemente. Salió con 5 fouls en el desafío. 14 puntos para Ben McCauley por el equipo de los Brujos de Guayama. 79 puntos en total en la noche de hoy, en el segundo partido de la temporada para los Brujos de Guayama. Mientras tanto, el equipo de Ponce, sus 84 puntos en la victoria, su tercera victoria de la temporada, se desglosan de la siguiente manera: 20 puntos para Yesriel de Jesús, 10 puntos para AJ Crawford, 10 puntos para Mike Rosario, 12 puntos para Luis López, 19 para Jordan Murphy, para ser el mejor del equipo de Ponce, y también 13 puntos para Jarrell Brantley por el equipo de los Leones de Ponce. 84 puntos en total, Jan. Bueno, Javier, nuevamente la exhortación a los amigos fanáticos a que nos acompañen el miércoles, cuando estaremos ya en nuestra inauguración allá en el Coliseo Dr. Roque Nido Estela, recibiendo la visita de los Indios de Mayagüez. Así que, Javier, nuevamente, el miércoles, todo el mundo, que nadie se quede en la casa. Temporada dedicada al profesor Héctor Bobby Porrata Doria. Así que nadie se quede en su casa. Nos acompañan el miércoles en el Coliseo Dr. Roque Nido Estela para esa gran inauguración de temporada 2022 en Guayama, que tanta falta nos hace llegar a Guayama, porque en la carretera no nos fue bien. Esperemos que ya en casa, con ese aire acondicionado nuevo, potente, ese tabloncillo nuevo, ese camerino nuevo y todas las mejoras que ha sufrido el Coliseo, podamos salir victoriosos. Hasta el miércoles, que tengan todas y todos muy buenas noches. Adiós. Goodbye. Te veo.